Ustedes están todos equivocados. No, pero bronca, ahora no quiero. Un control. Buenas noches, mis amores. Feliz buenas noches. Lunes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos aquí. ¿Qué tal, mi vida, cosita? Óyeme. Es que trabajar con tantos hombres, de verdad que no está fácil la pero cosa. Pero es que ha venido alterada. Somos cuatro contra uno. A ver. Bueno, de verdad que Claudio y Misael están tranquilos. Son ustedes dos contra mí, pues yo me tengo que defender. Hombre, aquí hay tres. Claudio, Angelito y yo. Ya, más nada. El otro es binario. Ay, Dios mío, ¿cómo está? Hoy estoy muy contenta, tenemos invitados especiales esta noche. Bueno, y... ¿Te gusta? Estás Paco. Para comerme. Sí. Dilo. Eres como un croissant. Ajá. De fresa. Ajá. A las 8 de la mañana, una taza de café. En París. Y mira, no se le quita. No se le quita ese viajecito de la cabeza. Bueno, recuerdo. Sí, claro. Claro. Pero estás muy linda. Gracias, mi amor. Gracias. Y además, tu pelo recogido, con tu moñito. Yo no soy amante de los moños. A mí no me gustan mucho los moños, pero te queda muy bonito. Te soy honesta. Sí. Eso fue un moño que yo me hice porque no me he lavado la cabeza. El pelo está súper sucio. Ah. Entonces me hice una cebolla, me puse un par de ganchos y esto fue lo que salió. No, pero te queda bonito. O sea, no es un peinado producido. Preparado. No, nada. Eso es lo que salió. Yo cuando tengo el pelo sucio también me lo recojo. ¿Por qué así? ¿Para qué uno anda con el pelo sucio? Mira, bueno. Claudio lo que parece. Un cocker spanish. Bueno. Es lo que parece con el pelo ese suelto. Bueno. Claudio no se lava la cabeza. Desde... Ah, Claudio, por cierto. Se pone gastro. No. No, te tengo muy buenas noticias, o sea, yo soy amigo tuyo. Mío. Claudio Pereira, que es nuestro productor de transmisión, tiene el pelo muy largo, ¿no? Porque se cree que tiene 18 años. Entonces tiene el pelo por aquí y le queda bien esa onda. Claro, claro. Te traje un champú mexicano más bueno. Sí, el champú tiene tequila, tiene extracto de tequila. Todos los mexicanos, bueno. Tiene a mí extracto. Me encanta México. Yo una cosa, que México vaya... Pero voy a traer mexicanos estos días. ¿Viste cómo han abierto taquerías por todo Miami? Sí, claro. La comida mexicana es algo muy popular. No, y canales también. Digo, de esos Okeechobee, los canales. Sí, tienen las canoitas esas mexicanas y los ves con unos mariachi y todo. Exactamente. ¿No viste uno por Okeechobee? Hace poco vi uno. Este se va a inundar. Esto se va a inundar de mexicanos, eso es lo que te digo. Tenían sus sombreros de mariachi con guitarras y todo. A mí me gustan los mexicanos. Los mexicanos son muy jodedores, chicos. Tito Xochimilco. Y las mexicanas te gustan, ¿no? Bueno, no, las mexicanas. Las mexicanas son... No, empecemos. Les gusta el chile a las mexicanas. Sí, son calenticas. Sí. Les gusta el chile. Por eso, sí, yo sé. Ellas son calientes. Sí, yo sé. Son picosas. No le hagas caso a este. Te está dando cuero. No, yo lo dejo por incorregible. Te está dando cuero. ¿Qué voy a hacer? Es que fui el... ¿Qué hiciste el fin de semana? Créete tú del otro lado, que a lo mejor están inflando por el otro lado y uno... ¿Uno qué? No, deja que él le sigan inflando por el oído. ¿Qué hiciste el fin de semana, mi vida? El fin de semana la pasé espectacular. ¿Se nota? Tienes un brillo bien lindo. A bailar. Me fui a bailar. Y estás hoy coquete. Estoy coquete. Coqueta. Estoy coquete. Mira, me fui a bailar el sábado, me fui para Bola and Change, me fui para el carnaval de Miracle Mile. Ok. Primero, después me fui para Cuba 8, después terminamos en Bola and Change, de Bola and Change terminamos en Neme, porque una de las muchachas que estaba en el grupo, Laura, ajá, una de las actrices que andaba conmigo el sábado, quería irse a Neme. ¿Cuántas eran más o menos? Éramos dos muchachas, éramos Pablito, un amigo de las muchachas, y yo. Éramos cinco. No se quedó a nadie. ¿Eh? Son esos, cinco. No, cinco. No quedó nada. ¿Pablo Villavicencio? Sí. ¿Fue con el esposo? No, Leo no tenía ganas de ir, fue solo. Oh, ya. Fue solo y un amigo de Laura y la amiga. Y Laura, ¿y tú? Normal, divirtiéndote. Tú eres así. Tú te diviertes sola. Pero tú a mí no me hace falta nadie para divertirme. Mira, en Bola and Change. Es lo que yo digo. En Bola and Change me paró un dominicano súper respetuoso, muchísimo. Y me dice, ¿bailas bachata conmigo? Bailo una bachata con el dominicano. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si estás en un lugar para bailar y te sacan a bailar y la persona es respetuosa, yo bailo, no pasa nada. Ahora, con respeto, ¿eh? Próximo viaje, Punta Cana. Ay, no, ya. Acuérdese que eso viene. Bueno, mi familia se va a Punta Cana toda en julio. Chacha, ya mandó la familia adelante para ir acondicionando. Pero yo todavía estoy indecisa si voy o no voy, porque ya yo fui el año pasado. No, es que ya quisiera. Dale, vamos, yo voy. Yo quiero ir a Punta Cana. ¿Tú no vas a ninguna parte, Carlos? No, a Punta Cana sí, a mí Punta Cana me encanta. Quisiera probar otras cosas. Ya Punta Cana he ido ya como tres veces. Ya. ¿Quisiera qué? Probar otras cosas. Otras ciudades, otras vacaciones, que ustedes lo toman todo por esta otra gente vía. Esta gente son más pensados que ellos. Esta gente son muy mal pensados. Me imagino. Además, ¿a ellos qué les importa? Mm.
¿Qué le importa? Tú puedes ir a Punta Cana, puedes irte para Cancún, puedes irte para Puerto Vallarta, puedes irte para donde tú quieras. Mira, a Puerto Vallarta no he ido. ¿No has ido a Puerto Vallarta? No, quisiera ir a Puerto Vallarta, quisiera ir a Cabo, quisiera ir a Costa Rica, quisiera ir a Italia este año. Caballero, ¿qué? ¡Anthony! Caballero. Sí, es que ellos. Cada vez que menciono algo, ellos sacan un personaje. Yo no he dicho absolutamente nada. He quedado nada. Sin palabras, déjame decir. Yo no he dicho absolutamente pero nada. No importa, hablen lo que quieran, al final de la jornada... ¿Qué claro. importa? Ay, mira, ella, está importa? Aprendiendo, ella está aprendiendo conmigo tantas cosas. He aprendido a ser sí. dura. Yo antes cogía mucha lucha con ustedes y ya yo todo me resbala ya. Claro, porque ella está como yo. Que, mira, está cerrada. Ella está cerrada. Ella no está permitiendo entrada de ningún tipo para que uno no sepa nada. Para así nada. Muy bien, mi vida. Así muy bien. Oye, ¿viste eso? Lo de... ¿Qué? ¿No te enteraste? ¿Qué pasó? No, yo no puedo creer. Caballero, ¿usted no se había enterado? No, ¿en serio? Kelly, ¿tú no sabes? ¿De qué están hablando? Kelly... Yareli. ¡Ay! Yareli volvió con Lázaro. ¿Volvió con Lázaro? Caballero, no, esto sí. es para morirse. Miren esto, ¿tienen videos por ahí? Sí, ahí está el video. Pero, miren esto. ¿Eh? Es como Misael. Pero yo no sé qué le pasa a Yareli. ¿Cómo se llamaba el otro? Raciel. No, ahorita lo veo a los tres juntos dejó, paseando dejó por La Habana. Dejó a Lázaro por Raciel. Después, ahora deja a Raciel por... Te voy a decir una cosa. Eso tiene que ser preparado. Yo creo que eso es para malos rum. A ver, pongan el video. A mí me entró hoy la página de Martito Duraco. Y yo cuando vi eso dije, ¿qué? Así que Martito Duraco, disculpa por haberte fachado el videito ese, pero me hacía falta, bro. Y no tengo cómo localizarte para pedírtelo, pero aquí está. Miren esto. Aquí estamos. Aquí estamos de nuevo. Nuevamente. Mi amor. Te amo. Te amo. Yo también te amo. Yo más. Pronto, caballero, esperen nuevos proyectos en las redes. La reconquista de Yareli y Lázaro. Ustedes saben. A romper las redes. A romper las redes. Esperen entrevistas de nosotros, fotos, todo lo que quieran. Seguro. Y olvidar el pasado. Para adelante. Y vamos a volver con el presente ahora. Que lo que hace falta. Seguro. Las noches de mi vida, como yo extrañaba esto. El mensaje está bueno para adelante, pero eso no será para ellos volver, como se apagaron ya, no será para volver a renacer el boom. Bueno, yo creo que a Yareli no se le ha apagado nada, lo tiene más encendido que nunca. Porque soltar uno país con otro, después soltar al otro país con este, nosotros entrevistamos aquí a Yareli y nos dijo que ella no se llevaba bien con Lázaro. A lo mejor extraña cosas de Lázaro que no tiene el otro. A lo mejor los dos hacen uno. Puede ella, ser, puede no ser sé. También. Yo me quedé frío, dije, coño, pero... No, yo no entendí nada. Se verán horrores, caballero. Sí, sí, sí. Entonces, yo sé lo que les digo a usted. Prepárense que se van a ver horrores. Se van a ver horrores, mi. Se sí. van a ver, mira, Misael. Sí. ¿Te acuerdas cómo estaba alicaído el otro día? Ajá, y flaquito. Estaba desmenuzadito, así flaquito. Ahora miren cómo está, mira la barriga que he echado. Ya se arregló ya. En unos días... Eso es que se metió en la taquería que abrieron nueva. Sí. ¿Cuántos tacos tiene Misael ahí? No, Misael es enfermo de los mexicanos. Si algo me conta a mí, es que Misael es enfermo de los mexicanos. Ah, yo lo voy a decir aquí, si te fumo lo que te queda ahí son dos días. Ah, Misael es enfermo de la comida mexicana. Bueno, está bueno, yo no sé, es un problema tuyo. Le va a dar un stroke a ese niño ahí atrás. Pero si lo que tiene que estar es feliz. Tiene que estar feliz, coño, que la novia lo perdonó. Sí, sí. La novia lo perdonó, vino ya, para atrás. Que ya no hablé. Con el otro volvió. El caso de Yareli. La novia lo dejó. Fue a dar una visita a Huguín. Descargó y viró otra vez con Misael porque te estaba destruido. Yo me alegro mucho. ¿Quién te manda a tener foticos y videos, cosas y los teléfonos? Esas cosas se borran, Misael. Ay, Misael, viejo. Vaya, perdóname. Qué barbaridad. Tú, es que tú no aprendes, mijo. Tú no. No, cuidado. Cuidado. Aquí hay una tiradera bueno, y una echadera para adelante. Allá tú. Esta ya, yo estoy entre víboras aquí. Ustedes no saben lo que es trabajar con cuatro hombres. Ustedes no tienen idea lo que es trabajar con cuatro hombres. Qué ganas de comer guacamole me han dado a mí ahora mismo. Sí. Ay, sí, con chips. Pronto. Guacamole con chips. Pronto. Te lo garantizo que pronto. Un tequilita. No, tú vas para ahí. Tú vas para ahí. Bueno. Oye, que tú vas para ahí, te estoy diciendo. Oye, para ahí vamos los dos. Ah, bueno. No te preocupes. Ah, bueno. Llévame contigo siempre, Carlito. Que yo peleo contigo, pero ya te he agarrado cariño. Ya. Tú vas conmigo. Vas conmigo para todos lados. Yo siempre lo he dicho y a ti no te suelto por nada del mundo. Yo nada más te suelto a ti. Ya después que terminamos aquí, tú te vas para tu casa, yo para la mía.
y toda esa historia, porque tú quieres. Y entonces, el los demás días, si tú y yo siempre nos estamos comunicando por mensajes. Yo sé, es verdad, nos escribimos, historia. Carlito, vamos a hacer el live, Carlito no, Carlito esto, es Carlito, estás ocupado, porque mira que te he escrito y no contestas. Yo escuché que el teléfono sonó anoche como a la 1 de la mañana, y dije, mañana yo lo leí hoy a las 4 de la mañana porque me levanté temprano. Estaba respondiendo el mensaje que me habías mandado, pero yo estaba muy cansado, me pasé un fin de semana. Me imagino, activo. Qué bien la pasamos, aquí otra noche más, como, ¿estás con el Instagram? ¿Estás con las puyas? ¿Qué puya? Una noche, ojalá y todas las noches sean como estas noches. Dos champán para dos, por favor. ¿Estás? Oh, es que fui. Todas las historias me las leí. Yo le dije, ¿qué le pasa a Carlos Otero? ¿Para quiénes son todas esas puyas que le está tirando? Una puya, son cosas que a mí se me ocurren, por eso las pongo. Oye, pero está, que no tienes creatividad. ¿En serio? eso es lo que más me cuadra. No tienes que creatividad. Que no hay creatividad, entonces la gente me tira por loco. La gente no me hace caso. Más o menos. Claro. Yo dije, de Carlita está aburrido. No, yo estuve en... ¿En dónde? El sábado en la noche fui a... ¿Al café en Canadá? No, fui al DF. ¿A México DF y Distrito Federal? Sí. ¿No fuiste a Xochimilco? No. ¿Dónde están las baldas? Fue una ida, reunión y vida para atrás. Ah, reunión. Ah, reunión. México, México. Canal, México. Reunión rápida. No te muevas mucho, no te muevas mucho, que el moño se va a hacer mierda. No te muevas mucho. México, eso... 6 de la tarde para allá. Ya. 12 de la noche para acá. Ya. Y te hice historia. Ya, ya. Y eso que tú viste, que yo tiré una foto en una escotilla en la ventanilla del avión. Ajá, llegando. Que puse champán y asiento para dos. Claro, estabas en primera clase. Sí, yo viajo. Donde único dan champán. Yo viajo en primera. Yo sé, mi amor, que tú eres una persona próspera. No, yo sí viajo. A ver, tengo un conecto ahí. En la línea mexicana que yo saco siempre para atrás, pero el tipo me. Te empuja. Me empuja para adelante. Te empuja para adelante. Ibas parado en el avión. Sí. Ibas aguantado. Ibas así enrufado, así en la parte de adelante, ¿no? Mucha gente preguntándome, ¿pero quién? ¿Quién? ¿Quién, ¿quién es esa? ¿Quién es? No, no era esa. Ese. No era, era ese. Bueno. No era esa, era ese. No. Fui conmigo. No. Fui con uno de mis hijos, te lo ¿sí? juro. Así te le dicen juro. Ahora. Fui con... Así le dicen, ¿una prima o un primo? No, me imagino. Ay, tía. Pues no te pongas en esa ay, hora. Ay, tía. Ay, tía. Por favor, no te me pongas en esa hora. ¿De 6 pies? ¿Eh? ¿La de 6 pies? No. Bueno, mi hijo mide 6 pies. Mi hijo mide 6'2". Alejandro mide 6'2" ya. Sí, pero eso usaba falda. ¿En qué tú le viste la falda? En una esquina. ¿Dónde? ¿En qué tú le viste la falda? En el reflejo de la ventana del avión. Cuando tú tiraste la foto, el reflejo de la ventana del avión, había una chica de pelo negro con una falda roja al lado. Misael, ¿sí? Si abres la boca, sabes lo que te voy a bajar por aquí, ¿no? Oye, acuérdate, esto yo tengo es la zorro, cámara. Oigan. La cámara la tengo yo. Esto es zorro. Yo voy a empezar a tirarle para atrás porque él a mí me hace. Bueno, yo no tengo nada. Hoy tenemos tremendo invitadazo, de verdad. Alguien que a... con esfuerzo, con dedicación, con disciplina, empujado por su compañera en vida y de trabajo, han logrado crear una de las compañías de baile más prestigiosas de aquí de la ciudad de Miami y creo yo que de la Florida, porque hay muchas anécdotas como para pensar así. Hoy está Micho con nosotros. El Micho. Nunca he sabido el nombre del Micho. El Micho. Israel. Michelle. Michelle Valdés. Michelle Valdés. Es el nombre del real. Tacheo, Micho. Me Michelle gusta más. Valdés. No, el Micho no, es Micho, el sello de el él. El Micho es, coño. Anda a bailar con a el ver Micho. A Micho. Anda claro. A la academia del Micho. ¿Quién la? No, estaba en casa para tanto. No, el Micho está pegado, déjame decirte. Yo estoy súper orgulloso de ello. Está pegado, es lo que está de último de moda. Si usted quiere bailar, reparto, gozar y pasarla bien. Usted y aprender tiene que ir a bailar. Y aprender a bailar. Y también le dan clases a sus niños. Sí. Yo estoy loca por llevar a mis dos niños para allá, para la academia de Micho. Lo estoy tratando de convencer. No, los niños tuyos saben que ellos son medio tímidos. Los chamas tienen sangre de. Los quiero llevar. Los quiero llevar por ahí con Micho para que baile. Yo he visto a los niños cuando hacemos las directas y eso. No, ellos están troncudos. Sí, claro, pero no importa. Micho los pone ahí. La cantidad de gorditos y gorditas que han entrado ahí y han salido estilizados y mamá bailando bien. Sí. Por favor. Pero lo mío es la pelota y el bate, pero yo creo que ellos amenicen porque si van a una fiesta, yo creo que ellos saquen a la muchachita a bailar, que puedan hacer también otras cosas. ¿Qué tú dijiste que lo tuyo es qué? Que yo quiero amenizar la situación, ¿no? Tú dijiste, lo mío es. El bate.
El bate y la pelota. Los niños, lo de mis niños es el bate y la pelota. Ya. Son peloteros los dos, pero yo quiero que aprendan a bailar. Bueno, también. Si tienen, si tienen un buen futuro también en el béisbol, también. Ahí se paga muy bien, ¿eh? Sí, claro. Se paga muy bien. Igual que un buen bailarín. Un buen bailarín, pues, para una, los bailarines, te voy a decir una cosa. Bailarines de renombre aquí en esta ciudad, lo que ganan es una mierda. Que tienen que estar, vaya, pero dando brinco, estoy hablando a nivel de ballet. Ah, y, no, y sí, historia. Las bailarinas clásicas, pobre eso. Okay. Aquí en Miami se mueren de hambre. A no ser que creen una academia y que tengan su negocio. Y bueno, y Arelis y Lázaro. Felicidades. Muchas felicidades para ustedes, nos alegramos muchísimo, de verdad. Si algún día los dos vienen a Miami, nosotros los vamos a buscar al aeropuerto y van directo para Dental Studio. Porque les voy a decir algo. Ahí en Art Dental Studio, sí, para que ya está en talla completamente, claro, ¿no me entiendes? Sí. En Art Dental Studio, la doctora Vivian Menéndez está esperando a todos ustedes. ¿Saben para qué? Para hacerte el diseño de sonrisa de tus sueños. Hay dos oficinas, una en Copper City y la otra en Miami. Y no solamente hacen diseño de sonrisa, hacen trasplante, root canal, extracción, empaste. Y ya los empastes, eso ya como que está pasando ya de moda. Ahora una muelaza así, de, para afuera, dale, entra. Venga, root canal, no sé qué, y te ponen una corona. Sí, pero ellos siempre mejor. Te salvan la muela, tratan de salvarte la muela, porque si no es necesario sacarla, no la sacan. Una de las cosas más importantes que tiene un dentista es que en caso extremo, hay que hacer una extracción, si no, ellos se dedican a... Ellos hacen a todos los procedimientos y tienen financiamiento, así que si eso es una preocupación, con Art Dental Studio, usted tiene todo lo que está buscando. Y tanta gente no puede estar equivocada, claro, Carlito. Que no, claro que no. Tanta gente no puede todos estar famosos, equivocada. Todo el mundo se atiende en Art Dental Studio. Si quieres lucir una sonrisa más blanca, dientes sanos y totalmente nuevos, estás en el lugar correcto. Aquí en Art Dental Studio, at Cooper City, trabajamos para ofrecerte el mejor servicio. Contamos con la última tecnología y mejores especialistas para asegurarte los mejores resultados. Llámanos ahora mismo y obtén tu primera consulta totalmente gratis. 954-233-0707. Síguenos en nuestras redes sociales. Art Dental Studio. Esto es muy fácil. Tú me estás preguntando que por qué hice el cambio de techo con GR Roofing and Windows. En primer lugar, seriedad. En segundo lugar, profesionalismo. En tercer lugar, calidad en el producto. Me sentí muy feliz, muy contento. Me consiguieron la teja que yo quería, el color que yo quería, el estilo que yo necesitaba para modernizar mi casa y el estimado que me dieron después de 4 estimados que había recibido de otras compañías, pues para mí y para mi bolsillo, por supuesto que fue mucho más cómodo. Así que yo te recomiendo, si estás intentando cambiar el techo de tu casa, que utilices a la compañía GR Roofing and Window. 100% garantizado. En menos de una semana me cambiaron totalmente el techo de toda mi casa. ¿Quieres saber más? Estoy muy feliz. Palenque Pizzería es la mía. Rica pizza cubana, cuando la comes quedas con ganas. ¿Qué más? Palenque Pizzería, y mi invitado es enfermo a Palenque Pizzería porque no sale de ahí tampoco, a pesar de que está muy flaquito y todo, pero él quema muchas calorías, señores y señores. Palenque Pizzería tiene las mejores pizzas de todo Miami. Les recuerda muchísimo a usted la verdadera pizza cubana, la que se comía en los años 70, 80, que usted la doblaba, le metía una mordida y salía la grasita así por el lado. ¡Ay, qué cosa! ¡Ay, qué rico! Y un batido. Los batidos. ¡Ay, Dios mío! Dios mío, me encanta, me encanta. Y si por alguna casualidad quieres cambiar el techo de tu casa, bueno, pues ya tú sabes, GR Roofing and Windows fue la compañía que me cambió el techo de mi casa, me la modernizó, me buscaron la teja del color que yo la quería, el estilo, el modelo, todo mi casa dio un cambio fenomenal. Ese es el teléfono del dueño de la compañía. No es de ninguna operadora ni nada de eso. Si estás tratando de cambiar el techo de tu casa, llámalos a ellos de mi parte.
Y voy a arrancar directamente, porque no quiero robarle mucho tiempo, porque está cansado, está agotado, se levanta a las 6 de la mañana, es baile para aquí, baile para allá, reuniones para acá. Desde que llegó a las 10 de la noche, porque decirte, uno de los invitados más puntuales ha llegado, sí, ha sido él. Sí, sí. 10 en punto, no suelta el teléfono. Todos son llamadas, esto, lo otro, negocios. Se está forrando. No, es que son los más bien populares que hay aquí en el sur de la Florida. Yo diría en todos los Estados Unidos, reparterismo si es usted quiere, el micho. Si usted quiere bailar, si usted quiere aprender a bailar, de verdad. Si usted es un patón como yo y quiere bailar y aprender a bailar, usted tiene que ir a la academia de mi queridísimo Micho, que está aquí con nosotros. ¡Eh! ¡Qué bola, papi! ¡Micho! ¿Cómo mi tú amor, estás? Qué mi rico. Amor, yo te quiero. ¿Cómo tú estás, mi hermano? Todo bien, feliz de estar aquí. Gracias por la invitación. Feliz. Pues mira que habíamos hablado, compadre. Sí, compadre. Yo traje hace dos años y pico, pero no para. No, es que no. Fíjate que Anaís tuvo que mirar el calendario de hoy, sí, y decir, claro, Kelly, podemos, claro, el 4 de marzo. Y dije, ese mismo día. No, y luego salimos corriendo de la escuela. Ve a la casa, cámbiate y regresa para acá. Estoy deshecho menudos pedazos. Para yo tenía estoy, hoy aquí, yo para aquí el 4, estoy, para el 4 de marzo, te voy a ser sincero, tenía ya una invitada, y cuando Kelly me dijo, el único día que pude ir en Micho es el día 4, tuve que sombrar a la invitada, le pedí disculpas y todo. A Shakira, pero es mi socia. Shakira. Con la Shakira yo no tengo ningún tipo de problema, sí, ni nada. Gracias, Carly. Mi hermano, gracias. A ver, yo tenía dudas, te lo dije al principio cuando llegaste aquí al estudio. Yo pensaba que tú habías participado, fuiste integrante de la televisión cubana. No, no. No fue así. Tú estabas en el folclórico. Folclórico Nacional de Cuba. Folclórico Nacional de Cuba. Que además te voy a decir algo, yo creo que es más fuerte las clases de folclórico, sí, que las clases que se hacían en el ballet de la televisión, supuesto, cubana. Por supuesto. Porque yo tuve muchos amigos ahí, me acuerdo que se llamaba Giovanni. ¿Era Giovanni o? En el folclórico. En el folclórico. Giovanni. Giovanni o Giovanni, algo bueno, así, bueno. Un mulatón fuerte, él que bailaba junto con la esposa. Te estoy hablando de los años 80, tú no habías nacido. Sí, puede ser Giovanni. Giovanni, ya. Sí. Tú no habías nacido, ¿qué edad tú tienes? Ahora mismo 38. Ahora mismo 38. 38. No parece. No, todo el mundo me dice lo mismo, no, pero son 38. Pero parece que tienes 29, 30 años. Compadre. 38, eso lo da el baile. Exactamente. La gente piensa que no, pero el ejercicio más completo que existe es el baile. Es el baile. Igual que el deporte, el deporte más completo es la natación. Pero también emocionalmente, y el estrés lo liberas completamente. Claro, por supuesto, eso te ayuda. Es un ejercicio físico completo. Físico y mentalmente, completo. Exacto. Físico, mental. Yo te veo que la academia arranca desde por la mañana, incluso hasta por la noche. He visto también cosas ahí en Instagram y está lleno, está a full siempre. Sí, gracias a Dios, Carlito. Ahora mismo estamos en un punto de la escuela que nosotros no, vemos a cualquier persona en la calle y todo el mundo le dice, mi hermano, estás en todos lados. En todos lados. Es una cosa que es una adicción. Sí. Hoy mismo esa escuela estaba que no cabía una persona más. No cabía una persona más. Y aparte de eso, con esta inmigración de muchos cubanos que están llegando aquí a la ciudad de Miami, tú sabes que el cubano es bailador por excelencia. Están llegando muchos muchachos a la escuela recién llegados. Ah, tú ves. Que si yo te seguía desde Cuba y estaba loco y los padres me los llevan y estaba loco por empezar en tu academia, eso me da tremenda satisfacción porque... El otro, ¿cuándo fue? Antier hicimos una masterclass para, okay, 300 mujeres. Wow. 300. Se quedaron afuera porque 300 mujeres no caben en mi estudio. Eso fue un ¿Y problema. ¿Y no has pensado en un field, en un terreno de pelota? Pero había gente que llegaron y me dijeron, muchas muchachas se me acercaron y me dijeron, tú no eres capaz de imaginarte cómo yo soñé este momento. Wow. Estar aquí contigo, te veía desde Cuba y poder venir a una clase contigo. Bueno, eso a mí me partió el corazón porque sí, claro, mi hermano, gente, claro, que vinieron de Orlando. Porque además tú te imaginas, o sea, nosotros nos imaginamos cuando hacemos este tipo de trabajo y tú haces el tuyo, de que hay un grupito de gente mirándonos y no, son mucha gente. Entonces cuando llega alguien, como es el caso de los cubanos, correcto, que correcto, yo te veía desde Cuba, coño, eso se te tiene que aflojar muchacho, los tornillos. No, olvídate eso. Porque tú desde el lado acá, yo solamente veo la pantalla. Ahora como estamos aquí, pero hay miles de personas que me están viendo todos, exacto, los días. Y eso no lo sabes tú. ¿Cómo tú abres la academia de baile? ¿A quién se le ocurrió eso? ¿Fue a ti o a tu esposa? ¿Quién manda en la casa? ¿Tú o tu esposo? No, todo el mundo sabe que me casa más de mi esposo. Okay, vamos, las cosas como son. No, yo sé. Eso sí, te dicen. Igual que la mía. Esto es así, la mujer. Acuérdate que esto es un equipo. Así mismo digo. Esto es un equipo. Yo soy el producto y es la mente maestra. Coño, qué bien. Está buena. Eso es un trabajo en equipo, si no, no funciona. Está buena. Eso de ti, no, yo, eso es mentira. Tú el que te diga sobre ir para allá, dile de mi parte que eso es mentira. Esto aquí es un trabajo en equipo. ¿Ok? Tiene que haber una mente pensante. Yo soy la imagen. Yo soy el talento, claro, pero el motor impulsor de todo lo que pasa en Baila con Micho es mi esposa. Es la que dice, papi, esto es por la aquí. La que organiza. Exactamente. Es igual que nosotros aquí, nosotros trabajamos en equipo, lo que pasa es que aquí no hay mente pensante ninguna.
Aquí esto es un desastre. Aquí nosotros nos sentamos, nos paramos aquí. Y a veces que le dice, ¿cómo arrancamos? Te digo, vámonos por ir para allá. Aquí no hay timón, aquí no hay timón. Vámonos por ir para allá. Y entonces aquí me manda una noticia, el otro me manda no sé qué. Y así hacemos el. Y Carly, yo empecé bailando cuando llegué a este país. Ajá. Yo bailaba. ¿Cuándo llegaste tú a Estados Unidos? En el 2012. 2012. Okay. 2012, hacía mis castings. Y bailaba, se aparecían unos premios con Marc Anthony, bailaba un, si había un video con Romeo Santos, esto, lo otro, ajá, pero cosas así bien esporádicas, que no era una cosa que me dedicaba a eso. No te da para vivir, no te obvio que no, porque en lo que hacía un trabajo que esperaba el cheque, a veces pasan hasta 6 meses. Claro. Y hay que vivir. Y en esos 6 meses que hacía. ¿Qué hacías? Claro. Entonces estuve trabajando en restaurantes, en el Dolphin Mall, después fui para la playa a trabajar en otro restaurante en la playa. Y a raíz de eso, Anaí me dijo, papi, ¿sabes qué? Es muy duro tú haber estudiado tantos años en Cuba, serte el primer bailarín en Cuba y todo, y estar en los Estados Unidos y estar trabajando en algo que verdaderamente no te gusta. Y yo le dije, mami, sí, pero hay que pagar biles. Hay que vivir. Hay que vivir. ¿Qué voy a hacer? Yo no puedo, eso no es así, voy a hacer esto y punto. Ella me dijo, bueno, tenemos que arriesgar. Vamos a hacerlo. Ok, vamos a tratar de, primero trata de tocar puertas, a ver quién te ayuda, dónde tú puedes empezar a dar clase de baile, porque es lo que te gusta a ti. Claro. Y después vemos cómo nos vamos encaminando y voy a seguir trabajando en lo que yo trabajo y a ver qué hacer. Y cuando tú estabas trabajando como camarero, tú no decías para entonces, coño, yo soy primer bailarín, caballero. En Cuba yo era primer bailarín y ahora aquí estoy de camarero. Eso no como que Carly, te bajaba una cosa, te bajaba la gana de seguir para adelante. No, si quieres decir una cosa. Eso yo siempre lo tuve presente. Yo sé que en algún momento de la vida yo tenía que hacer algo que tuviera que ver con mi carrera. Mm. Pero yo estaba consciente también de que estaba acabado de llegar a un país extranjero. Que no iba a ser fácil. Que no iba a ser fácil. No iba a ser fácil. Tú sabes cómo son la vida los emigrantes. Es un proceso. Sí, es un proceso llegar aquí. Es un proceso. Y yo estaba consciente de eso. Pero yo soy de la persona, yo siempre se lo digo a mis alumnos, siempre, cada vez que tengo la oportunidad de hablar con ellos, yo siempre se lo digo. A veces en la vida te tocan hacer cosas que a ti no te gustan hacer. Pero si ya estás en ese punto, tratas de hacerla lo mejor posible. ¿Ok? Porque tú nunca sabes hacia dónde te puede llevar eso. Claro. Que era lo que estábamos hablando ahorita. Claro. Tú nunca sabes. Si tú eres camarero, trata de ser el mejor. Que cuando venga la gente a trabajar todo el mundo diga, yo quiero trabajar con Michelle. Así mismo. Yo no quiero trabajar con fulano. Y si en el momento yo lo estoy haciendo, tengo que tratar de dar el 100. Si estoy barriendo una calle, tengo que tratar de ser el mejor barrendero. Cuando venga una actividad que vaya a pasar el presidente o algo, dice, llamen a Michelle que él te barre eso en 10 minutos. Claro. Tú no puedes ser, si eres el quinto o el sexto, ya eres del montón. Tú sabes que mi papá, así eso es un ya eres del montón. Uh-huh. Lo que estés haciendo en el momento, trata de hacerlo aunque no te guste, pero es una experiencia adquirida. Eso era un consejo que me daba mucho mi padre. Dice, el mismo tú puedes hacer, el mío. Tú el puedes hacer en la vida lo que tú quieras, mío. Exacto. Cuando yo le dije que yo quería meterme artista y eso. Lo que tú quieras porque hacer. Siempre quiso que yo fuera deportista. Correcto. Y me dijo, tú puedes hacer lo que tú quieras. Si tú quieres ser jardinero, tú lo único que tienes que hacer es que el jardín más bello que hay en esta cuadra sea el tuyo. Correcto. Es correcto. Siempre sea el uno o por lo menos estar entre los tres primeros. Que todo es trabajo. Es sacrificio, es trabajo, es tiempo, es todo. El mismo que limpia, el que camarero, todo es trabajo. Son trabajos dignos. Uh-huh. Esa gente que yo no, yo te hago esto y te tratan con mi hermano, lo mismo que haces tú, es el mismo trabajo que hago yo. Lo que tú eres bueno es lo tuyo, claro. Tú eres conductor. Yo soy bailarín, por eso no tengo menos respeto que tú. Claro, por supuesto. Somos personas, claro. Tú te dedicas a una cosa y yo me dedico a la otra. En lo que tú eres un maestro en lo que tú eres, pero en lo que yo soy, soy otro. Entonces nos debemos respeto mutuamente. Eso de que porque yo soy esto, yo soy un poco más. No, no, los trabajos no, no tienen altas y bajas. ¿Estás encontrado con gente así? Miami está lleno de ese tipo de personajes. Lleno, sí, es verdad. Lleno que antes uno cogía lucha. Ya no. Ahora no, no, mi hermano. Yo estoy en un punto que yo no cojo ese tipo de lucha. ¿Por qué? Porque mi resultado habla por sí solo. Claro. A mí no me importa que tú vengas y tú me digas, no, porque cuando nosotros empezamos el negocio, nadie, absolutamente nadie, cuando digo nadie, la única persona que creyó en este ser fue mi esposa. Que fue la que me dijo. El resto, todo el mundo me dijo. Está loco. Yo aquí no cuento. Está loco. Así mismo, usted está loco. Se va a morir. Eso no funciona. Eso no funciona. Te va a morir de hambre. En Miami todo el mundo baila. Imagínate tú. La esperanza me quedaba, la sala del corazón rotas. Y empezaron, Micho, su primera escuelita fue en Okeechobee. Y Anaí fue la que me dijo, papi. Vámonos por ahí. El estudio lo vieron. Todo el mundo no nace con la misma estrella. Exacto. Claro. Con que él no lo pueda hacer, no quiere decir que tú no lo puedas hacer. Correcto. Vamos a intentarlo. No hay peor. ¿Cómo se dice?
No hay peor gestión que la que no se haga. Lo hacemos, no funciona, nos buscamos un trabajo. Y seguimos metiendo el cuerpo. Claro. Y si funciona. Y si no lo hacemos y nos quedamos con la duda, pues ni si lo hubiéramos hecho, si lo hubiera funcionado o no. El asunto es arriesgarse. Ese es el punto. Dedicarse. Enfocarse en eso y dedicarle. Hay que empujar la vaca. Exactamente. Hay que empujarla. Y eso fue lo que hicimos. Y gracias a Dios, hoy estamos aquí. Y empezaron con un estudio pequeñito y después se tuvieron que expandir y cogieron la locación de al lado. Y lo que está para ti. Porque en el que empezamos nosotros, era súper pequeño. Nos tuvimos que salir de ahí. Y ella vio este que tenemos ahora. Ajá. Lo que es la sede principal. Y yo había visto uno a 4 cuadras o 5 cuadras del que teníamos. Y yo por tal de no mudarme hasta Jayalía, yo le dije, para allá no me voy. Yo me voy a quedar aquí en esta zona aquí porque los 4 gatos que yo tenía no quería perder. Claro. Total, de esos 4 gatos, cuando me mudé 5 cuadras más a la izquierda, dejaron de ir 2. Claro. Wow. Entonces, amigo, ¿viste? Y ahí lo que tuvimos fue 1 mes y pico. Aparte del mes que estuvimos sentados. Pero tú estás en el mismo lugar aquí en Okeechobee, que tú ampliaste ese lugar o tú te fuiste para otro lugar. Ahí empezamos un salón, ya tenemos 6. Tú ves... Yo así hemos ido rompiendo pared, rompiendo pared, rompiendo pared. Eso es prosperar. Tienes eso casi el building completo, el segundo piso completo. Claro. Lo único que me queda al lado es el banque hall. Ah, eso se va ahorita del parque. No, pero es el banque hall tranquilo también, coño. No, oye, ahorita no, se va. Porque, sí, yo sé. Oye, con Micho voy a estar hablando muchas cosas interesantes, porque yo siempre digo, cuando tú te dedicas a algo, yo le digo el puntillazo. Sucede algo que de pronto es como un puntillazo, qué es lo que te lanza a ti así de verdad, qué es lo que te expone de una forma abismal. Y él tuvo su puntillazo después de muchos, pero muchos años de sacrificio. Y ese mismo puntillazo yo quiero que tú lo tengas con un buen seguro. Créanme, si tú vienes a Golden Truth Insurance, tú vas a salir muy satisfecho. Recuerden lo que yo siempre le digo, me bajó $1,200 el seguro de mi casa y me bajó $450 el seguro de los 2 automóviles, el de mi hijo y el mío. De aquí yo no me voy ni muerto. Y si usted quiere también, si a usted le subió la prima de su seguro de casa, de su seguro de salud o de su seguro de carro, venga y hable con uno de los especialistas de Golden Trust Insurance. Ya seguimos abriendo más oficinas. El miércoles van los datos ya por cuántas oficinas vamos, porque todo el mundo está confiando en Golden Trust Insurance. ¿Le llegó su renovación muy alta? ¿Está buscando un seguro de auto confiable y asequible? Entonces, está en el lugar correcto. En Golden Trust Insurance trabajamos incansablemente para brindarle la mejor cobertura de seguros de auto a un precio que se ajuste a su presupuesto. Para conductores novatos o experimentados, ofrecemos una variedad de opciones de seguro para adaptarse a sus necesidades. ¿Está listo para tener la tranquilidad de estar protegido en la carretera? Llámenos hoy y hable con uno de nuestros agentes. Usted se merece lo mejor y Golden Trust Insurance está aquí para eso. ¿Qué? Ah, sí, claro. Vine a hacerme la segunda sesión de Secret acá con Diane en Amis Med Spa. Y ¿sabes una cosa? Hay personas que me dicen, ¿y cómo tú hablas de eso así tan natural, de las cosas que te haces? Pero claro, ¿cómo no lo voy a hacer, señores? Si yo lo que quiero es que mi piel siga reluciente, brillante, levantar todo lo que se cayó y quitar todas las líneas de expresión que con los años inevitablemente vamos a tener. Estoy feliz en Amis Med Spa. Amis Med Spa ofrece una amplia variedad de procedimientos estéticos no quirúrgicos como Botox, fillers, acné, Secret, radiofrecuencia y pérdida de peso. De la mano de la mejor especialista para que luzcas esa piel radiante y joven que tanto deseas y mejores tu autoestima porque tu proceso les importa. En Amis Med Spa te ayudamos a lograr la transformación que usted desea. Saharis Fernández. Mi experiencia con VX Power ha sido maravillosa. A través de su tecnología vibratoria he tenido innumerables beneficios para mi cuerpo, como quemar grasa y eliminar celulitis en cortas sesiones diarias de tan solo 10 minutos. He mejorado mi circulación y aliviado mis tensiones musculares y con la app de entrenamiento que puedo descargar desde cualquier dispositivo móvil, he descubierto 200 posiciones diferentes para entrenar cualquier parte de mi cuerpo. Son unas cuantas. La tecnología vibratoria de VX Power transmite contracciones involuntarias a través de la vibración, donde yo no tengo que hacer ningún esfuerzo, sino la plataforma vibratoria lo hace todo por mí.
Con VX Power fortalece tus piernas y glúteos y dile adiós a la piel de naranja. Tenemos el combo perfecto. Con la compra de la plataforma vibratoria te llevas totalmente gratis nuestro masajeador vibratorio de VX Power. Y además te incluimos nuestro set de 5 bandas de resistencia. Así que no esperes más. Ve y da clic en el link ahora mismo. Nosotros te amamos. Yo lo sé. Nosotros te amamos. Yo sé, Carlito. Bueno, ahí está la gente de la VX Power, la plataforma vibratoria del momento, con nuestra queridísima Sahari dándole promoción a esta máquina que hace maravillas. Hace maravillas. No, no, elimina la celulitis, tonifica. Sí. Te ayuda con la circulación. Yo tengo la mía y usted tiene la suya. Corra para allá al shopping de la 40 y cómprese su plataforma vibratoria. ¿Tú tienes la tuya? Claro. Yo también tengo la mía. Micho también tiene la de él. Todos tenemos una. Todos tenemos una. Y la usamos. Y la usamos. La usamos. Mancha, sí. Es lo más importante. Con más vibraciones que otra, pero lo usamos. Se usa. De vez en cuando, pero se usa. ¿Tú sabes cómo es esto? Oye, Micho, me gustaría saber cosas de tu vida privada, un poquitico, si me lo permite. ¿Cómo tú conoces a tu esposa? ¿En Cuba o fue aquí? Aquí. ¿Aquí? Aquí. ¿Dónde? ¿Cómo fue la cosa? En una fiesta de... En una fiesta de una prima de ella. Ella te vio y dice, ese mulatico es mío. Bueno, fue al revés. Ah, ¿fue al revés? Sí, sí, yo la vi y yo dije, esa blanca es mía. Esa blanca es tuya. ¿Te costó trabajo? ¿Que te costó trabajo, quiero decir, el romper el hielo para pa acercarte a ella? No. ¿No? No, fue algo normal, las cosas estaban para que se dieran. Había ya. Química, cuando había hay química las cosas fluyen solas. O sea, ese fue el día que se casaron, ¿no? No, esos fueron los 15, fueron los de, la 15 de la niña. Ah, perdón, yo pensé que esa había sido la voz de usted. Yo estaba ahí, unos 15 fenomenales, precioso quedaron esos 15. ¿Tienes una sola hija? Tengo dos. Una que la cumplió 15, okay. Y tengo otra de 8, la más chiquitica. Okay, bien, que también sí. Baila. Que no, esa niña, esa casa todo el mundo baila. Desde que salió de la barriga, de su madre, esa niña nació. Aparte, se pasó todo el embarazo a nadie. Acuérdate, todo el embarazo en la escuela. Sentada arriba, una bocina a nadie. Claro. Y esa niña lo único que escuchaba era lo música. Que estaba entrándole, claro, música. Era música. De hecho, música. Hay un cuento muy famoso que cuando fuimos al que le hacen el ultrasonido, la doctora estaba tratando de... Tú sabes que le hacen como un chequeo, a ver si tiene bien los deditos. Ajá. Lo y quería chequearle. Entonces estaba como virada y ya no se quería mover. Y la doctora decía, ay, mamá, pero es que la niña no se puede mover, no sé qué más. Y yo estaba así, y yo dije, doctora, dame un segundito. Saqué el teléfono. Le puse música. Mentira, Micho. Se la pegué en la barriga a Nay, y aquella niña hizo así, empezó a moverse y se gritó, doctora, mira. Y empezó y lo pudo hacer él. Eso fue histórico. La doctora se quedó y dice, doctora, yo no puedo creer esto. Es increíble. Eso. Claro. Y actualmente ya está el resultado. Se tuve a mi hija bailando. Y seguro que cuando salió dice, coño, bájame la música, papá, me tienes loco. Estoy metida aquí hace 9 meses, me tienes loco. Cámbiame el repertorio. Oye, coño, qué bonito, compadre. Entonces se empataron, ahí empezó una unión bien linda que dura, gracias a Dios, hasta el día de hoy. Y ella fue la que te empujó para hacer todo. Qué bueno tener una mujer así. No, yo que igual siempre, que para una mujer, qué bueno tener un hombre al lado. Que empuje, no. Que es de a dos. La cosa es de dos. Y digo, vamos a echar para adelante. Créeme que sí. A mí en todas las entrevistas me lo hacen. Yo no puedo decir una cosa que no es. Claro. A mí en todas las entrevistas que me hacen, yo lo digo. Yo hoy en día soy Micho Valdés gracias a mi esposa. Wow, qué lindo. Si a lo mejor yo no hubiera conocido, yo hubiera sido un bailarín más. Claro. Sí, porque tú no tienes, no tenías quizás la visión esa de negocio. No, tú puedes claro. Ser muy bueno. Tú puedes ser muy talentoso, como los conozco yo. Ajá. Tú puedes ser muy bueno y muy talentoso. Si tú no tienes en la vida a alguien que te guíe, es verdad. Estás embarcado. Es verdad. Estás embarcado. Es verdad. Y también dejar a un lado esa cosa de ese ego. Porque hay gente también que a lo mejor han tenido esa persona, pero dicen, no, el artista soy yo, la figura soy yo. Y no puedes pensar así porque te estrellas. Esa es la enfermedad de los artistas. Eso es lo que mata a un artista. Incluso a un artista con talento. Correcto. Cuando el ego es nivel medio para arriba, disparado, correcto. Eso no va para ningún lado. Correcto. Eso no va para ningún lado. Y gracias a Dios yo me dejé guiar. ¿Tú me entiendes? Yo me dejé guiar y hemos llegado a este punto. Qué bueno. Ven acá y entonces cuando abrieron la academia, empezó la promoción de dar a conocerle a la gente que se estaba viendo en una academia de baile, donde tú eras el profesor. Eso fue un proceso. Entonces, pero eso, el arranque ese cuesta.
Hermano, cuesta billete y cuesta tiempo. Cuesta todo. Cuesta billete todo y cuesta porque nosotros todo. Cuando arrancamos, nosotros tuvimos que sacrificar el dinero completo, el baby shower de mi hija. Completo. Para poder abrir un estudio para nosotros. Yo le dije, mami, ¿sabes que no hay baby shower para la niña? No, no importa. Se lo celebramos aquí en el salón, con la gente allegada. Pero el negocio hay que sacarlo adelante. No. Y cogimos una farmacia y ella, la niña mía más grande, la cumplió 15 años ahora. Yo, que en eso, la niña tenía, ponle, 4 años, 5 años, tenía la más grande. Y la otra, embarazada, la más chiquitica, nosotros solos tumbamos todas las paredes de la farmacia. Ella embarazada, mi niña, con una tablita para acá, y nos salíamos todos los días a las 2:30 de la noche. En lo que estábamos armando eso, tiramos todo el dinero para adelante. Me dijo, papi, nos quedamos sin un peso. Ahora esto es a lo que salga. Y habíamos firmado un lease por 1 año. Por 1 año. Y ahí estuvimos 1 mes sentaditos ahí, los 3. Así. No entraba y nadie. No entraba nadie. A mes le dije, mami, ¿sabes qué? Vamos a dejar todo esto. Ve tú donde tú estabas trabajando. Porque ella trabajaba en un negocio sin importar yate. Negocio, tenía buena posición. Negocio millonario. Tenía buena posición. Entonces, ella dejó eso. Dice, porque si no me dedico al negocio, el negocio no crece. Claro. No puedo estar en misa, en procesión. Claro. Y entonces ella lo apostó todo por mí. Lo apostó todo teniendo ella algo súper estable. No todo el mundo hace eso. Claro que dicho, no todo el mundo hace eso. Y tú piensas, estoy claro. Claro que es todo el mundo hace eso. Es una mujer con visión. Aparte del amor que pueda sentir hacia ti, todo es una mujer con visión. Correctamente. Exacto. Correctamente. Y entonces estuvimos 1 mes ahí. Y no pasó nada, Y ahí un día me levanté y le dije, mami, ¿sabes qué? Vamos a colgar los guantes. Vamos a colgar los guantes porque hay que pagar billes, se nos está yendo todo el dinero, sacrificamos el baby shower de la niña. Y ella me dijo, no, aquí hay algo que estamos haciendo mal. Pero salió como un ángel. Ese momento cuando te dice el puntillazo. Sí. Salió un ángel de la nada, que era la que llevaba las redes sociales a Ricky Martin. Y ella parece que nos vio ese ímpetu de lucha que teníamos nosotros. Y nos escribe por la página. Cuando aquella nosotros en Facebook teníamos, no sé, 300 seguidores. No teníamos más. ¿Y ahora? Ahora tengo 6.5 millones. 6.5 millones. ¡Wow! Felicidades. ¿En Facebook y en TikTok? 3.6. 3.6 millones. 3.4. Y 546 mil en Instagram. En Instagram. Que empezamos en cero. O sea, Instagram lo tenemos hace como 4 años. Y entonces... Entonces ella le dijo, mira, yo lo quiero ayudar a ustedes. Ella ni sabía quién era. Y Ana le dijo, ah, ok, mira, yo me dedico a lo que son las redes sociales y yo quiero explicarte cómo funciona el algoritmo en aquel tiempo. No es de ahora. Y Ana le dijo, ah, perfecto. Mira, vamos a tratar de vernos todos los días en un Starbucks que estaba por allá, por Fly, no sé por dónde estaba. Y Ana iba religiosamente con ella, se sentaba y le decía, mira, mi amor, tienes que hacer esto, esto, lo es, cómprate una camarita. Vacilón, no sé qué más. Esa hora salía a buscar una cama, nosotros sin $1. Menos mal que ella tenía tarjeta de crédito, pasó hasta... Bueno, nos endeudamos hasta aquí. Todo, tarjeta de crédito, todo. Y ahí entonces ella me decía, dale, papi, párate para hacerte un videito. Me hacía un videito y yo bailaba ahí, una canción que estuviera trendy. Y hacía un videito, no sé qué más, que esto y lo otro, y la subía. Y yo ponía, bueno, aquí las clases de baile, no sé qué más, que esto y lo otro. Un día vinieron 2 personas. Y ahí yo, 2 personas dando clases, como si hubieran 70. No, eso ya para ti era un triunfo. Y esas 2 personas trajeron a 5. Claro, boca a boca. Esas 5 más, trajeron a 6 más. Y a la clase, bueno, en el saloncito nada más cabían 25 personas. Ya cuando llegaron las 25 personas, ya el que llegaba, se paraba, no cabía, se iba. Ah. Entonces ella, con mente de negociante, cada vez que se paraba alguien, le dice, no, se me están yendo 10 pesos. Ya esto no me da. Y llevamos nada más 3 meses ahí y firmamos el lease por 1 año. Me dijo, papi, ¿sabes qué? Tenemos que irnos aquí. Yo, mami, ¿cómo nos vamos a ir de aquí si llevamos 3 meses? Dice, mi amor, pero aquí no entra más nadie ya. Entonces, ¿qué? Nos vamos a quedar con 25 personas ya. Claro. Eso es lo que damos. Había ya que no vamos a crecer. Había que ampliarse. Yo, pero claro, tú sabes perfectamente que si tú vas y hablas con el dueño de Shopping, sabes que esto es un lead. Todo lo que está aquí adentro lo perdimos. Piso, espejo. Y todo. Todo lo perdimos porque estamos rompiendo un contrato. Dice, mira, es un riesgo que hay que correr. ¿Y qué hacemos? Tarjeta de crédito para abajo, ¿no? Yo de nuevo, seguimos endeudando. ¿Qué quiere? Ya tiramos todo esto a la borda. Fuimos para allá, hablamos con Jaime, no se me olvida nunca. Le dije, mire, no quisiera decirle esto, pero tenemos que irnos. Porque el negocio, bueno, primero ha empezado a crecer y ya no cabe más nadie. Y la gente viene y se nos está yendo. Y él se nos quedó mirando así. Y me dijo, Michelle, ¿quiere decir una cosa?
a ti, a tu esposo, voy a decir algo. Yo jamás en la vida, en el tiempo que llevo trabajando en este shopping, he visto jóvenes tan luchadores como ustedes dos. Wow. Porque yo sí lo he vivido. Y ¿sabes qué? Llévenselo todo. Wow. Y además, cojan el depósito. Y nos devolvió el depósito. Eso a mí no se me olvidaron. Coño. Me dijo, llévense el piso, llévense los espejos, llévenselo todo. Llévenselo todo y cojan el depósito que me dieron porque les va a hacer falta. Wow. Ese hombre lo tengo en un altar. Y no obstante eso, fue para el salón que teníamos ahora después de 3 meses. Y cuando fuimos, por eso, tío, cuando las cosas están para ti, el salón estaba vacío todavía. Dicho salón era una iglesia. Por eso mucha gente me dice, ese salón está bendecido. Era una iglesia. Bueno, y en ese empezamos no, no ahí. No lo dudes. Y empezamos ahí en ese. Las cosas no pasan por casualidad. La tarima montada con un cartel que decía, cree en Dios, que una cosa lindísima, así, con una paloma blanca. Y ahí empezamos nosotros, yo con ese fondo, en lo que íbamos pasando las cosas a ese salón para acá. Claro. Nunca paramos. Terminamos la clase en aquel salón, en el piso y sin espejo, la última clase. Y al otro día arrancamos con mucho. Entraba en el otro lugar. Pero nunca dejamos de trabajar. ¿Cuántos turnos de clase ustedes daban en esa época? En esa época nada más daba clase para los adultos. Okay. Dábamos clase a las 7 de la noche. Dábamos un turno por la mañana y uno por la tarde. Ya. Ya. Y después es que empiezan los padres a llevar a los niños. No, después ella me dice, ella un día vio la química que yo tenía con los niños. A veces los padres iban con los niños a la escuela. Ajá. Y los niños, ¡Micho! Me abrazaban, no sé qué más, esto, lo otro. Y tú sabes que es que ella ve en todo. Ve, ella tiene visión. Visión para eso. Y es hace, el cerebro, chicos, es el cerebro. Yo me te digo, y ella se me quedó así mirando y me dijo, papi, ¿sabes qué? Yo creo que vamos a tener que abrir una clase para niños. Porque tú tienes una cosa así con los niños se te dan de gratis. Así, yo, hermano, ¿y tú crees? Yo, sí, vamos a tener que abrir una. Y dimos una clase. La clase de promoción fue con mi hija, el hijo de una alumna y otra más. Tres niñitos. Y yo con los tres niñitos damos clases, y empezaron a llegar niños. Bueno, llega un momento en que teníamos en la clase como 70 niños. Eso fue una locura. Y eso fue boom. De ahí empezó entonces a bailar con Micho. Ya cuando salió el famoso Chequi Chequi. Sí. Ajá, me acuerdo. Ya. Cuando salió el Chequi Chequi, que yo monté el Chequi Chequi, ya. Ahí fue cuando bailé con Micho así. Boom, y el guachineo. Ya a partir de ahí empezamos y fue cuando empezamos a meternos en el mundo este de la música cubana, que yo le dije, yo quiero defender la música cubana, porque mis raíces, mi tierra. Y al principio me dolió y me choca todavía. Claro. No digo que no, mi hermano, me choca todavía porque al final el único que salió a defender eso fui yo. Porque aquí había una pila cubana, aquí había gente, aquí había bailarines cubanos que preferían dar clases de zumba. Sí. Y representar otra cultura que ante la de ellos. Claro. Entonces yo aposté, todo el mundo me dijo, tú estás loco. ¿Tú me entiendes? Nadie me quería en los lugares dando ese tipo de clases. Dice, no, aquí sea eso. Ah, perfecto. Ahora sí. Ahora todo el mundo. Ahora es repartero. Lo hace. Ahora todo el mundo lo hace. Óyeme, ahora viene el puntillazo de verdad. Es de verdad que ahora sí puso a Micho en otro estatus. En el techo. Pero yo voy a recomendarle a Micho y a todos sus estudiantes que ustedes después de una clase, yo sé que una clase de baile es agotador. Y mucho más este muchachito que le saca el jugo ahí a todo el mundo. Y si usted llega a su casa y usted quiere descansar adecuadamente, yo te recomiendo Euro Comfort, que es, caballero, yo desde que tengo ese colchón en mi casa, la vida me cambió. Te lo juro, de verdad. Porque mi colchón es un colchón especial, que usted también lo puede tener, por supuesto. Es un colchón que tiene el grafeno incorporado dentro del colchón y en las almohadas. ¿Qué cosa es el grafeno? Que es un mineral que cuando usted se acuesta, toda esa estática que usted tiene, toda esa electricidad que usted ha cargado durante el día, pues el colchón la absorbe y la absorbe también la almohada y usted entra en un dulce y placentero sueño. Hay muchísimas personas comprando este tipo de colchón, y no solamente este, porque hay variedades de colchones. Y quiero agradecer a la gente de Eurocomfort que la gentileza que han tenido con sus clientes, que han ido de parte nuestra y le han dicho, usted viene de parte del show, usted tiene un descuento de tanto, porque vino de parte de Kelly y de Carlos. Así que muchísimas gracias a Eduardo García y a la gente de Eurocomfort. Nadie se imagina esto, pero hoy sí viene. ¿Aló? Sí, dile que entre.
está bueno. Para completar la entrega con la gente de Euroconfort, aquí está el cobertor que lleva el colchón. Yo te lo recomiendo, son antiácaros, antibacterianos, sin ningún tipo de problemas. Y ya para completar, aquí están mis almohadas Liro, para dormir como un Liro. Con Euroconfort, al fin voy a descansar bien. A veces, cuando una persona va a emprender un negocio, como es el caso de Micho y otras personas, que les cuesta mucho trabajo, pero que han contado con la bendición de personas que le han dicho, oye, yo te ayudo, oye, mira, yo voy por aquí, aunque muchos tantos dijeron que no, que estaba loco, que él no podía hacer eso, que eso era una basura, que eso no iba a funcionar aquí en Miami, y toda esa historia. Quizás esas personas lo que tenían era el deseo de hacer lo mismo, pero que no tenían ni la capacidad ni las condiciones para hacerlo, y a veces te meten ese venenito en la cabeza de que tú no lo hagas. No, no lo hagas. A mí cuando me dicen, te lo juro, a mí cuando alguien me dice, yo voy a hacer algo, y me dice, no, chico, no lo hagas. Ay, muchachos, ahí, ahí. Ahora es cuando yo voy. A mí no me prohíban nada, nunca, porque me voy por ahí de cabeza, aunque me mate. Pero bueno, y hablábamos de los famosos puntillazos, porque Micho en una oportunidad tuvo la posibilidad de conocer a un personaje muy conocido, muy querido en el mundo del deporte. Es una gente que se mudó hace unos cuantos años para acá, para Miami. Ha revolucionado el fútbol. Trajo a Messi, trajo a este, trajo al otro. Y entonces, ya hablé de Messi. A este, cuando un argentino, él se pone orgásmico. Si yo menciono a Messi, él le da un orgasmo. Y eso que no trajo así, el caldero con la espuma. No. Fíjate, cuando él tiene relaciones con una mujer, la mujer, cuando él ya de pronto dice así, entró el flojero, dice, ¡Messi, Messi! Y él se activa. Y vuelve otra vez. Y acelera otra vez. Es como único llega al final. Oye, pues bueno, yo creo que tú lo comentes. Tú tuviste un día la posibilidad de conocer a David Beckham. Un gran personaje, un excelente futbolista, hombre de negocio. Pero ¿qué pasó el día que tú lo conociste en casa de Marc Anthony? Carlito, te invito a Marc Anthony a qué. Vamos a empezar por ahí. Vamos a empezar. A darle clase a sus hijos. Ok. Pero el contacto viene por Enrique Santos. Ok. Ajá. Que Marc, o sea, que Marc tiene una amistad íntima. Sí, son socios hace años. Años. Y además, Marc es el padrino de los hijos de Beca. Enrique. Oh. El padrino. Entonces, Enrique me dice, Micho, Marc Anthony quiere que tú vayas a su casa. Okay. Eso fue a raíz de un video cuando salió la canción que él hizo, esta canción que sacó, esta canción que yo le hice challenge. Parece bien contigo, okay, todo. Entonces yo le hice un challenge de eso espectacular y él lo vio y él le dijo, yo quiero ese muchacho, ven y me dé clase. Entonces parece que se pusieron a chequear y todo. Okay. Más la ahí estaba en medio puntillazo. Exacto. Ahí más la recomendación de Enrique Santos, que Enrique Santos dijo, no, él es el hombre en eso. Y Enrique Santos me llamó que este otro, que al principio no le creí a Enrique Santos. ¿No le creíste? Claro, o sea que Enrique Santos me ha llamado 500 veces para hacerme bromas telefónicas. Oye, pero además, espérate. Y ya cuando él me llama para eso, él me dice, no, Marc Anthony quiere que le dé clase. Si yo abro aquí los teléfonos ahora, para hablar con la gente pública, y de pronto me sale un tipo hablando, y yo, coño, yo le conozco la voz, el tipo dice, oye, mira, soy yo, Marc Anthony, yo primero lo mando para el carajo, no le cuelga, creo. No le creo, digo, cuelga ahí, Misael, tú sabes, pero tú no lo crees, pero puede suceder. Pero bueno, sucedió, llegamos a su casa, quédate una cosa, Carlito, quédate ya, lo que más me llama, es increíble, pero, oye, qué humildad la de esa gente, mi hermano. Claro, macho. Vaya, te digo que es algo que yo lo veía y yo le decía, ¿qué estamos haciendo nosotros? Este es Marc Anthony. No, sí, no, que eso no. Cuando nosotros entramos, hasta ahí punto, eso estaba bien, pero cuando nosotros entramos a donde ellos estaban sentados compartiendo, todo el mundo que íbamos, estaba Mar, estaban los niños, estaba David, estaba Victoria, los hijos de David y Victoria, algo. Y esa gente me saludaron a mí, mi hermano, como me saludas tú, como si nos conocíamos de toda la vida. El flaco me dijo, macho, es que mientras más humilde eres, más grande. Me abrazó, estábamos esperando, no sé qué más, al fin, que esto, lo otro. Y yo nervioso, me decía, relájate, ¿qué quieres tomar? Que tenían cerveza, ¿qué quieres tomar? Yo, no, agua. Dice, ¿cómo que agua, compadre?
¿Cómo que agua? No, agua. ¿Porque tú no tomas bebida alcohólica? Yo tomo cerveza, tomo mi cervecita y eso, pero yo no puedo ir a un lugar y estar diciendo, una cerveza. Claro. Cubano. Dame un like. No. Primeramente hay que saberse comportar y no estás llegando a casa cualquiera. Claro. Estás llegando a casa de una figura mundial. Claro. Así mismo. Entonces tú tienes que llegar y comportarte. Aparte, si tú me llevas a un tipo en lugar de eso, lo primero que tengo que hacer yo es hacerte quedar bien a ti. Claro. Tú no puedes ir porque yo fui con Carlito para acá y me senté, dame un like, ponme un likecito ahí, ponle uno a fulani, como si eso fuera. Y a pico botella. Exacto. Por más que tú me lo repitas 70 veces, 70 veces te voy a decir, dame un agua. Pero el error fue cuando le dije, dice, pero ¿por qué no te tomas una cerveza a un mío? No, porque yo vine a trabajar. Yo lo vi, y él me dijo, ¿cómo? Coño. Eso fue lo que me mató. Le dijo Enrique Santos, que Micho dice que él vino a trabajar. Henry, ¿tú no le has explicado lo que él vino? Dice, no, tú viniste aquí a compartir con nosotros. Wow. Tú no viniste a mi casa a trabajar. Tú viniste aquí a compartir con nosotros. Tú viniste aquí a hacer lo que mejor tú sabes hacer, que es divertir a la gente. Y eso es lo que vamos a hacer todos nosotros aquí, bailar, porque Enrique Santos mío, tú eres el mejor. Pero de hecho, a mi casa no ha venido nunca nadie. A mi casa no me ha venido Enrique, gente de zona, David, que es mi ex, y tú. Wow. Señor, qué bien. Entonces, vamos a relajarnos. ¿Qué quieres tomar? Agua. Ya, carajo. Cubano, me tienes jorobado, ya me tiré un poco cabrón. Y ahí fue cuando conocí a David. Son los videos donde salimos bailando en la piscina de casa mar y eso. Espectacular. Vaya. Sin palabras. Las fotos que salen ahí, que salimos hablando nosotros cuatro, de los cuentos que yo le dije a Mar, cuántas veces he bailado con él en concierto. ¿Me entiendes? Lo que claro, que ibas, el punto que iba a tocar tú ahorita, que iba a saber él, que era yo. Claro. Él me dijo, Micho, ¿cómo tú te llamas? Me dijo, Michelle. Ah, perfecto, porque no quiero decirte Micho, porque quiero por tu nombre. Me dijo, Michelle, ¿sabes cuántos bailarinos han bailado conmigo en espectáculo? Un camión. Claro. Un camión. Ahí está, en esa que foto tú ahí, que estamos los tres, y yo le estoy haciendo el cuento a él, en esa foto. Que estamos ahí, que donde está ahí. Que o sea, tú habías bailado ya como parte del cuerpo del baile, cuerpo él, de un concierto de Maranzo. Concierto es uno que hizo con Laura Pausini y todo, cuando hacen los 500 veces. Hay un video que sale, que salimos nosotros. Él está haciendo prueba de sonido con su ball light, que eso es lo que toma él. Y yo estamos ensayando. Y en una de esas se me queda mirando así y me dice, flaco, enséñame el pasivito ese ahí. Y yo lo miro como diciendo, en serio. ¿Tú crees que tú vas a hacer esto? Y él se me queda, él se empieza a reír y me dice, te voy a decir una cosa, a lo mejor yo no baile como tú, pero tú no cantas como yo. Ahí ya te jodió. Y ese cuento se lo estaba haciendo ahí, él era muerto de risa. Dice, lo que tú sí puedes estar convencido de una cosa ahora, ya tu cara no se me olvida más. Porque ya tú viniste a mi casa. Coño, qué bien. Y son cosas que tú dices, wow. Ya estamos en la mitad del puntillazo. Exacto. En la mitad del puntillazo. En la mitad. Ese día conociste a David Beckham. Ese día conocí a David. ¿Pasaron cuántos años? Eso fue en el 2019. Ok. Después vino la pandemia. Tú sabes que David tiene 600 mil negocios, se paró todo. Fue para allá. Y el año pasado, él me escribió. Y me dijo... ¿Te escribió por dónde? ¿Por Instagram? Por Instagram, te escribió. Por WhatsApp. ¿Por WhatsApp? Sí, no, nosotros nos comunicamos por WhatsApp. Ah, ya, tiene el teléfono. Él le dio el teléfono a mi esposa, nosotros nos comunicamos por WhatsApp. Ya, perfecto. Y entonces, me dijo, no, quiero empezar las clases con la niña, o sea, hermano, nosotros nos quedamos como, niño, David, regresó. El problema es que estaba ocupado con 500 cosas, 500 negocios, todo lo que sabemos todos. Claro. Estaba con el problema del equipo aquí, que si esto, si no, pero la niña está loca por dar clases contigo, no sé qué más, que esto, bueno, ya. Fuimos a su casa, después fue cuando él dijo, no, yo quiero ir a tu estudio. Fue cuando fue al estudio donde tú lo ves. Y, o sea, él no quiso que tú fueras a su casa. La primera clase fue en su casa. En su casa, pero después dijo que él quiere ir al estudio. Vamos para el estudio. Claro. Y llegó al estudio y... Esa es la esposa de él, ¿no? Victoria Beca, que era la Spice Girl. Espectacular. A mí lo que me llama la atención es lo excelentes personas que son. Los 5 de agosto yo me levanto y ella me felicitó. Oh, wow. ¿Qué compromiso tiene él el día de mi cumpleaños? Humildad, entonces, no, es lo que te digo, es el nivel de humildad. Hay gente que se iban conmigo toda una vida y me felicita el día 8. Claro. Oye, se olvidó que era tu cumpleaños, hay gente que anda conmigo todo el día. No, pero hay gente que son detallistas y otros no tanto. Y como son amigos, a lo mejor, bueno, no pasa nada que lo llame el día 8, no se va a poner bravo conmigo y todo, pero esto es un tipo de detalle. Ahora, sin necesidad. Esa fue la primera clase. Él baila muy mal, ¿eh? Bailaba muy mal. Sí, tú sabes que... Ya cogió el ritmo todavía. Porque él está cogiendo su ritmo. Tú sabes, un poco que la gente, cuando yo subí ese video, la gente ponía, no, pero está tieso.
No, pero no mueve los hombros. No, no, pero no. No, entonces, no. Yo no, tú sabes que la gente, el aire para criticar tiene el número uno. Claro. Cabero, le estás pidiendo, le estás pidiendo a ese hombre que es futbolista, aparte que es futbolista, ese hombre, la música no va con él. No, no, no tiene nada que ver. Y ese tipo de música menos. Y ese exacto, y lo está haciendo menos. Y lo está haciendo ahí espectacular. Claro, se está moviendo, está dando sus pasitos. Lo primero es la coordinación. Después de la coordinación, tú le vas agregando los hombros, le vas agregando el estilo. Pero tú no pretendes que la primera clase, segunda clase, él esté bailando como un cubano. No, no, entonces la nada, gente no interpreta eso. Entonces esos son los comentarios que uno ni contesta. Claro, porque es que la gente tiene el número uno para ver lo negativo en vez de ver lo positivo. Ok. Ahora. Exactamente. Exactamente. ¿Qué tal? Entonces, no, una noticia que estaba esperando, caballero. Ya, disculpe. Llegaron los mexicanos allá. Me fui de onda. Uh-huh. Ah, entonces, ok. Pero a raíz de la visita de Beckham a tu estudio, hay una explosión mundial donde tú sales en todos los diarios, tú sales en todas las redes sociales, donde todo el mundo empieza a hablar de ti, te habla en Inglaterra, se habla en España, se habla en Brasil, se habla en todos lados. Ese fue el puntillazo al final puntillazo de la academia. Ahí fue lo que te estaba diciendo, donde la escuela dio un giro de 360 años. Claro, obvio. Ese era el puntillazo que te hacía falta, de verdad. Entonces, como dice la canción, el que no me llamaba, ahora me está llamando. Micho, mira, déjame explicarte. No, quédate una cosa, Carly. Quédate a lo que me molesta. A mí lo que me molesta, mi hermano, y tengo que decírtelo porque yo soy tan feo como tan franco. Dispara. A mí lo que me molesta es que los mismos colegas, uh-huh, los mismos colegas de género, son los que menos felicitan eso. Claro, yo lo sé. Un día yo me encontré con Chachi. Chacal es mi hermano. Uh-huh. Y el Chachi me dijo, brother, yo no sé cómo tú lo hiciste, pero ahora mismo eres el orgullo de Miami. Claro. Has hecho lo que no has hecho ni nosotros somos artistas. Es que claro. Y tengo que felicitarte, porque sin querer estás poniendo el nombre de nosotros en alto. Uh-huh. Claro. Me lo dijo Leoni cuando salió la música de ahí. Que mira, entonces... La persona que tú esperas, a lo mejor que te diga, mi hermano. Felicidades. Por gusto. Que claro, a mí no me importa. Porque al final, es lo que te está diciendo, las felicitaciones llegaron de afuera. Uh-huh. De afuera. El que vive en España, el que vive allá, la televisora de no sé dónde, no sé. Eso sí. La noticia, de Micho con Beckham pasó a primer lugar. O sea, desplazó la noticia de Shakira. Cuando en eso estaba de Shakira y Piqué. Con Shakira. Porque era todo el debate ese. Era la misma época. El mismo, ahí eso fue como a los 15 días. Estaba eso en caliente todavía. Mira, yo tengo una máxima en la vida. Hay personas que fácilmente se le da desarrollar su carrera, tienen quizás la oportunidad o la suerte. A mí suerte no me gusta decirlo porque dicen que la suerte es el pretexto de los fracasados. Exactamente. Y toda esa historia. Pero... yo he trabajado con todos esos cantantes que hay aquí en Miami ahora. Yo trabajé en Cuba durante mucho tiempo. Yo me acuerdo. Y ellos me pedían ir a los shows de televisión. Yo los llevaba al show de televisión y toda esa historia. Aquí yo he invitado a 3 o 4, nunca me han respondido ni nada de eso. Ahora, si mañana, por ponerte un ejemplo, mañana nosotros metemos el puntillazo, X, cualquiera, van a venir. Ah, oh, sí. ¿Y tú sabes lo que yo les voy a decir? Venga. Eso me lo enseñó mi querido esposo. Vengan, no hay ningún tipo de problema. Porque es así. Es que tú no tienes que ser igual que él. Tú das lo que tienes en el corazón. Exacto. No puedes cambiar veces, por otra persona. Pero a veces molesta. Es molesta, Uno a veces es tan bueno. Eres muy jovencito todavía, mi hijo. Uno a veces es tan bueno. Te falta mucho por vivir. Coño, parece mentira que todo lo que uno se sacrifica, todo lo que uno hace por sí. ¿Cuántos de ellos te llamaron? No valora nada. ¿Cuántos de ellos te llamaron para que tú trabajaras en un videoclip por 4 pesos para que tú le ambientaras un videoclip? Te llamaron mucho. Ahora, sin embargo, ahora, en este éxito que tú estás teniendo esta voz, dices, bueno, ya. Micho, bueno, sí, está bien. No hay ningún tipo de problema. Quizás ahora no te llamen, porque a lo mejor piensan que tú subiste la tarifa. Que si antes cobrabas tanto, ahora vas a cobrar tanto porque venga. Y tú no eres así. Tú no eres un tipo así. Hay una cosa y es una realidad. Y uno de los ejemplos más claves que es Celia Cruz. Correcto. Celia Cruz era la mujer. Yo nunca no tuve el coño la suerte de conocerla. Celia Cruz dicen que era la persona más humilde, uh-huh, y más dicharachera y más cubana del mundo. Y sin embargo, Celia Cruz. Ella lo dice ahí en la canción que sacó ahora con Gente de Zona. Qué bueno quedó ese número. No, ese número quedó genial. Eso fue tremendo paletazo. No, yo te digo a ti que mi respeto
para sí, mostrar sí, a la gente. Sí, sí, sí. No, yo te vi haciendo video, tienes video con ellos en la calle grabando. Sí, sí. Bueno, Randy es primo mío. Mm. Eso es otra historia, pero son del tipo de personas que apoyan mucho. Claro. Apoyan, ¿tú me entiendes? Y más cuando reconocen, que aunque la gente no lo quiera ver, porque la gente dice, no, salió esta canción, salió otra, pero a mí, no es porque yo lo estoy diciendo, sino porque a mí me lo pusieron en una entrevista. Uh-huh. A mí, un diario mío, usted, mi hermano, usted ahora mismo es el embajador de toda esta música cubana. Porque quien empezó todo esto en Miami fui yo. Uh-huh. Fui yo. Total, una gente sí. Dice, el Micho se más, pero otra gente que lo sabe, se hace lo de la vista gorda, claro. Que a mí no me interesa. No, chico, no, porque eso gente, lo sabe todo el mundo. Oye, esa gente flip para atrás, olvídate de eso. No, pero te digo, y la música, acuérdate que la música, el baile, es una comunicación, es algo, expresión corporal. Uh-huh. La música, si tú no entiendes lo que dice, un japonés puede escuchar lo que está cantando, que como no entiende la música no le interesa. Claro. Porque no entiende lo que está pasando. Ahora, cuando el japonés me ve a mí bailando la canción, claro. Dice, no, qué rico está se eso. Se fija más en el ritmo. Claro, no le importa lo que dice la letra, claro. Sino lo que es el baile, la parte coreográfica, y después averigua. ¿Quién canta eso? Para poderlo buscar en YouTube, para poder... Ah, fulano de tal. No sabe ni quién es fulano de tal. Claro. Pero él pone la canción porque ya vio la coreografía. Pone el bicho y entra tú. Que hizo, tú. Claro, la coreografía que hizo el bailarín que está en Jalía. Eso fue el que vio. Y dice, coño, qué rico, no sé más. Sí. Déjame seguir. ¿Cuánta gente te llama, Micho, a ti para que le hagas un challenge para que se les pegue la canción? Todo el mundo. Todo el mundo. Todo el mundo. Todo el mundo quiere que tú le hagas un challenge para que la canción se vaya a virar. Todo el mundo. Pero lo que me molesta es que a veces no valoran eso. No valoran eso. ¿Me entiendes? A veces uno lo que... Yo digo, aparte que mi misma esposa me dice, papi, nosotros tenemos que ir cogiendo otro camino. Porque verdaderamente, por más que tú quieras hacer, no funciona. No funciona. No funciona. Qué bueno, compadre. Qué bueno. No funciona. Yo me alegro mucho, mucho por ti. Yo sé de ti hace mucho tiempo. Y qué bueno, coño, que tienes una mujer al lado que vale oro. Eso es importantísimo, bro. Trabajar en equipo es una cosa que... Bueno, aquí nosotros trabajamos en equipo. Ponemos la cara ellos, pero aquí somos un equipo. Claro que sí. Aquí somos un equipo. Usted hace su trabajo y yo hace el de él. Los cinco somos un equipo. Correcto. Te voy a pedir un favor. Si puedes. Claro que sí. Si puedes. Esto es algo que se me ocurrió ahora. Ay, Dios mío. Como Beckham tiene tu teléfono y tú tienes el teléfono de Beckham y toda esa historia. Tú se lo transmites a él. Oye, tengo un amigo que quisiera esto. Yo quisiera... dos entradas para que mis dos argentinos vean a Messi jugar un día. Eso sería el mejor regalo que pueden recibir estos dos argentinos. Yo te voy a decir una cosa, yo no te prometo nada. No, si puedes. Yo no te si prometo puedes, nada porque, si porque verdaderamente a mí, créeme que no me, yo puedo estar embarcado. Uh-huh. Que yo sería incapaz de aprovecharme de ese contacto. Claro. Eso para mí... No, que se está aprovechando soy yo. Pero te digo. Eso para mí está... Yo solamente lo veo desde el punto de vista de amistad, de su profesor de baile, ya, hasta ahí. De ahí en adelante, a lo mejor otra persona estaría como si estuviera hablando con un amigo. No, tampoco esa sofocadera tampoco. No, pero no, pues puede ser. Sí, pero no. No, puede ser. No, porque la otra parte también se da cuenta. He conocido casos de personas que tienen muy buenas relaciones con ciertos artistas y cogen la amistad para otra cosa. Claro. Y uno claro. Es verdad. Y uno tiene que tener tacto. Uno tiene que tener mucho tacto con esas cosas. Y hay una raya, hay un límite que de ahí tú sabes que tú no te puedes pasar. Y tú sabes cómo somos nosotros. Que nosotros cuando no llegamos. No pasamos. Entonces hay que decir una cosa. Hay gente que tú no le puedes dar un dedo. Enseguida coge y se lo meten en el culo. No, en serio. Hablando en buen cubano. Estoy hablando en buen cubano. Ustedes me perdonan, pero es verdad. Es verdad. ¿Es verdad? ¿En serio? ¿Es verdad? Entonces, si un día, por alguna casualidad te dice, Micho, ¿qué te hace falta? Y tú dices, dos entradas. Para dos argentinos. No digas ni que son amigos míos, ni que son amigos tuyos. Para dos argentinos me tienen loco. Quieren ir a ver a Messi y quieren ir a ver... Porque, coño, yo estoy loco tratando que estos dos gente... A ver si por lo menos... no sé. Y a lo mejor ahora cuando Messi va a la escuela, le digo, ahí lo conocen principal y no tiene que estar. Eso viene. Ah, mira. Eso viene. Mira, muchachos. ¿Tú te imaginas? Si tú me llamas a mí, tú me dices...
Messi está aquí en la academia. Y yo llamo a todos y digo, vayan para tal lugar que hay una gente que los está esperando. Y estos dos entran y vengan Messi, se cagan. Dios en Dios buen cubano te lo estoy diciendo. Se mueren. Yo tengo una pasión por el fútbol que es increíble. Es que, pero es lo que tú estás diciendo, Carlito. Esas cosas, eso, ¿sabes que esas cosas eran solas? Sí, chicos. Cuando sí. tú te pones a hacer. Oye, Messi te va a caer ahí. ¿Eh? Messi pero, te va a caer. A lo que te iba a decir, cuando tú haces las cosas, cuando tú haces tu trabajo por amor, como lo hago yo. Eso viene solo. Eso viene esas solo. Cosas caen solas. Si tú haces una cosa pensando en que yo quiero que este sea el resultado, no va a suceder nunca. No, es así, no es así. Eso no va a suceder nunca. No va a suceder solo. Nunca en la vida. Las cosas tienes que hacerlas de corazón, porque yo le digo, yo no trabajo. La gente dice, no, porque yo, claro, trabajo, pero yo para mí lo que yo hago, para mí no me trabajo porque es mi pasión. Es tu diversión. Yo, exacto, yo estoy viviendo de lo aquí que yo nosotros estudié, no lo que trabajamos. Yo amo. Aquí venimos nosotros a joder y a divertirnos nosotros. Esto no es trabajo. Cada quien imagina. Conducción, no sé, piloto, eso es un trabajo, una responsabilidad. Pero nosotros aquí nos venimos a divertirnos. Cada quien, claro, cada quien resuelve. Oye, quien yo, me alegro, resuelve a su manera. Yo me alegro mucho. Tú vas a ver que vas a seguir creciendo y bueno, quizás cuando te hagas dueño del mod completo ahí. Porque yo sé que eso va a crecer, eso va a seguir creciendo. No, tenemos. Ese banqueo le está en remojo. Tenemos nuestros proyectos. Sí, tenemos nuestros proyectos que la gente nos tiene ya a voz de la desesperación. Estamos yo creo que se van a comprar el McDonald's que está enfrente. Se lo van a comprar también y van a hacer una que sí. Oye, no, ¿sabes prosperidad qué? Llama prosperidad. Correcto. Eso no falla. Ahora queremos abrir en el Southwest. Ya tenemos todo encaminado. Estamos esperando los últimos pasos. Pero ya nos vamos a expandir. Ok. Ya vamos a hacer una segunda al sur. La clase la das tú mismo, tú. O sea, tú darías clase aquí, darías clase. No, ya yo tengo mi team de profesores. De hecho, estamos haciendo casting. Perfecto. Casting, por lo tanto, ¿qué les quiero decir con esto? Que si eres profesor, llegaste recientemente de Cuba, tienes experiencia con niños, has trabajado con niños anteriormente, puedes pasar por nuestra academia que estamos situados en la 79 Northwest, 72 Avenida, Suite 224, Merli. En la misma esquina de Okeechobee y la 16, o te puedes comunicar. Ese es más fácil. En la esquina, en Okeechobee y la 16. O te puedes comunicar al 305-928-3696. Ese es el contacto de nuestra escuela. Okay. Y si quieres ser parte del team de profesores de Baila con Micho, te puedes comunicar con nosotros. Yo te hago un casting, te hago una pequeña prueba y bienvenido a la familia. Yo nunca he sido bailar, no, por sí. Deberías ir un día a coger una clase. Yo he ido con Micho a bailar en ocasiones. Deberías ir un día. Y baila súper bien. Tiene tremendo ritmo. De hecho, ahorita estábamos haciendo un poquito de descoordinado. Estábamos haciendo un videito. Se lo aprendió un momentico, rapidito, no le puedes pedir más. No, ella para aprender, sí, la número uno. Ella después para ejecutar es lo difícil, pero ella para aprender, olvídate eso. ¿Tienes el videito de Micho ahí con Kelly? Dispáralo. Sigue, dispáralo. Pero lo ves escorrido un poquito. Sí. Mira, ya. ¡Ay, agua! ¡Algo es algo, caballero! Oye, tienes ese teléfono sonando. Con razón, yo decía, pero el mío no es. Necesito estarte activado el teléfono. Ha estado todo ese teléfono sonando. Ese moño mío ya está allá. Mira, te queda lindo. Te queda lindo. Gracias. Así todo este imbalaíto, te queda lindo. Te queda lindo con cositas, en serio. Cositas. El problema es que estoy. Me estás escribiendo. De México. Ay. De México, que están interesados en dar clases. Mira, los mariachis, mira. No, los mariachis, no, las mariachas. Las mariachas para bailar salsa. Es una muchacha mexicana que quiere. Mira, me está escribiendo, que quiere la clase. Ah, bueno, llévala tú personalmente. No, ni en coña. Yo le doy la dirección. ¿Y por qué no la quieres llevar tú? No, chicos, estoy muy ocupado. Tengo una cantidad de trabajo. No estoy ahora últimamente. Entre es que son un grupito de México. Son grupitos. Entre los mexicanos que entran, los otros. Mira, ahora el sábado me tengo que ir para México otra vez. Sí, para otra reunión. Pero viro, ahí sí viro el domingo. Ahí sí viro el domingo ya. Voy a pasar. No. No paras. No paro. No, sí. No, no se te para. Todavía. Todavía. No me humilles. Según él. ¿Qué? ¿Me estás retando? No, chico, no, jamás. ¿Quieres pruebas? No quiero nada de eso. Ah, no. Te puedo enseñar fotos. No, chico. Ay, Dios mío.
esto no es fácil. Oye, no sé cómo tú puedes, yo te lo juro. Oye, desde que yo entro por la puerta, esto es candela. Él se puso brava conmigo. Oye, otra vez, porque le dije una cosa. Es verdad, se me fue la mano. ¿Cómo no. Ya. No te pongas para eso. Ya, ok. No te pongas para eso porque... Ya. Si no lo digo. Si me dice que no sabe, lo voy a decir. No, Micho, yo lo que sí te voy a decir una cosa. Si Marc Anthony, Beckham, Messi necesitan un ultrasonido en su casa, tienen que contactar a Crystal Image Ultrasound, que es una compañía que va a tu casa, no tienes que ir a ninguna parte, estás en los estudios médicos y en dos días tienes tus reportes. Y si no, pregúntenme a mí. ¿Y sé qué? Si no, pregúntenme a mí. Y si no, le pregunten a Micho, que con Micho yo he corrido con las rodillas. Mi hermana, tú has sido un ángel para mí, te lo juro. Esta gracias. Mujer, desde que me pasó lo de las rodillas, esa mujer, así mira, sin pensarlo. Qué bueno. De hecho, estaba aquí y me dijo, sal corriendo para mi casa, que salgo de aquí y voy corriendo para mi casa. Bueno, genial. No, es que la mejor atención. Un día me iba para la playa, Micho, y me llaman ahí y me dice, oye, que Micho tiene un dolor en la pierna, que esto, que lo otro. Y yo le digo, tranquila, yo estoy en bikini, pero tráemelo para acá. Me puse algo por arriba y Anaí lo llevó para allá y le hicimos. Es Kelly tiene algo muy es que muy te digo yo, muy profesional. Es que te digo yo, que en este pueblo que vivimos nosotros, vale más una amistad. Claro. Que la gente a veces piensa que no, por eso lo más lindo que hay aquí es salir de un lugar y dejar las puertas abiertas. Porque tú no sabes si tengas que volver a regresar a ese lugar. Entonces, haz bien y nunca mires aquí. Es correcto. Eso no falla. Tú no haces nada con decir voy a comer hoy, pero tienes que pensar en el futuro. Claro. Tú no puedes ir por la vida haciéndole daño a las personas así. Y esto bueno, yo lo he visto que han ido por la vida haciéndole daño y han terminado más dañado que hicieron hacerle daño. Hay muchos encachados por ahí en estos momentos. Así que ya saben, mi gente, pueden contactar para los ultrasonidos también en la comodidad de su clínica. Los pacientes prefieren que nosotros vayamos a la clínica de usted y hagamos todos los ultrasonidos ahí. Si eres coordinadora de un centro de hacen cirugía cosmética, también vamos y hacemos los cardiac clinics para que el paciente se pueda operar. No sé si entendieron todo lo que dije, pero bueno. Perfectamente. Si usted tiene necesidad de hacerse un ultrasonido de cualquier parte del cuerpo, usted llame por teléfono. Y si quiere lucir bella y salir el fin de semana y no sabe qué se va a poner, por favor, usted tiene que contactar a Diva Boutique Online y poner mi código, Diva Kelly, para que le den descuentos. Ustedes entren ahí, van a ver accesorios, van a ver juegos, van a ver zapatos, tienen todo tipo, todo lo que están buscando lo tiene Diva Boutique. Así que no pierdas tiempo en ir al mall, que aquí tienes todo lo que tú necesitas. Mira ese vestido, qué lindo. Wow, no. ¿Sabes qué tienes puesto ahora? Ese vestido, yo lo voy a... Después dame las coordenadas que voy a hacer un regalo. ¿Vas a hacer un regalo? Ah, bueno, sí, claro. Me gusta ese vestido. Es como de muñequita. Sí. Está bonita, está diferente. Sí. Me gustó mucho cuando lo vi. Órale, cabrón. Bueno. ¡Ay! ¡Ay, Santa Bárbara! ¿Por qué me hiciste tan lindo? Pero estás traumatizado con México. No, yo estoy, muchachos, estoy conectado porque hay muchos cambios. Esta semana. Hay muchos cambios con México. Hay muchos cambios. Cuando entren los mexicanos aquí, tú mismo te vas a enterar. Vas a ver en Okeechobee una bandera mexicana pronto. Yo te voy a invitar. Donde hay unas antenas así grandes, sí. Yo te voy a invitar. Vas a ver una bandera así mexicana. Yo te voy a enterar. Yo voy a invitar, no te preocupes. Yo sí te voy a invitar. Óyeme, qué bueno que te hizo ultrasonido en las rodillas y que se surgió. Porque tú sabes que ella hace testiculares también. Ella, bueno. No le ha hecho falta a Micho. No, sí, pero. No, yo lo estoy diciendo. No le ha hecho falta. Yo no estoy diciendo que a Micho le ha hecho falta un testicular. Pero Micho, si tiene algún amigo, tiene algún problema en los huevitos, pues también puede darte el contacto tuyo para que tú le hagas el testicular. Bueno, eso no tiene nada que ver. Claro que sí. Y es muy fácil. Claro. O sea, acostarte en la cama, te encuentran ahí un momentico y te echa eso para atrás. Y ella viene con un... ¿Con un qué? Con un tubo de spray de eso, que es un gel. Y hace... Así, que me echaste la rodilla. Claro. Ese. Sí, pero hay uno que es el Webinol, que es el que se usa en los testículos, que es otro tipo de gel. El Webinol. Ay, Carlos, ¿dónde tú sacas todo eso? Ahora dicen que Kellen, que tú usas un Webinol. Cuando era ahora se revienta el teléfono y todo el mundo... Pero porque oye, ¿sabes la cantidad de huevos que hay fuera que están con problemas? Tú no tienes idea. No, me imagino. Y todo mundo te llama. Si le dan un pelotazo a Messi en los huevos, voy yo. Claro. ¿Ves? ¿Ves? Ahí sí. Ahí voy yo. Ahí sí va ella. Ahí voy yo. Es lo que te digo. La hay, lo que no es presupuesto, pero la hay. Fíjate eso. Así que ustedes saben. Ella hace... No, en serio, ella también... Si hay algún hombre que está mirando, esto es muy en serio, con problemas en los testículos, que necesita un ultrasonido, pues que le hace también. Yo les mando a Luis. ¿Tú sabes quién se lo hizo? ¿Quién? Edica.
Ay, Dios mío. Y la semana pasada, ¿en serio? El que tenía un huevo rosado y el otro amarillo. Entonces, había una cosa ahí. Y entonces ella fue con el otro sonido. Yo no puedo con el menos. Te lo juro, mi hermano. Y entonces ella resolvió y era una bobería lo que tenía dedicada. Fue que se lo pellizcó con el zipe de un jean. Y entonces, más nada, pero Babylone sí tenía problemas. Escucha, ¿qué? ¡Lore! Babylone se lo hizo. Niño, eso es mentira. Tú le vas a hacer caso a todo lo que Carlos está diciendo. Oye. Entonces es mentira. ¿Tú no has visto Babylone cómo camina? Que camina un poquito. Que camina un poquito con las piernas abiertas. Cabrero, a mí nadie me hace caso. No, cabrero, no. El Lore es amigo mío, cabrero. Pues no. Es mi socio. Y ha venido aquí una pile de veces. Pero se lo tuvo que hacer también. Nunca le he hecho yo un ultrasonido a Baby Lore. No, se lo hizo Luis. Ah, Luis se lo hizo. Luisito, mejor dicho, el técnico. El técnico. Ya. ¿No se llama Luis? No, sí. ¿Luis qué? Valdivia, creo que es. Valdivia. Aquí hay que ponerte una medalla, hermano. Muchacho, ¿ya tú estás entendiendo? ¿Ya tú estás entendiendo? Ya voy cantando todo lo que tú me dijiste antes de llegar. Sí, ¿viste? Ya te dije, Micho, esto es así. Y mira que te preparé. Pero ¿tú sabes lo que le pasó a Diga cuando se hizo el resto de juego? ¿Qué pasó? Porque ella no fue por un problema de... Bueno, ella sí fue, pero después entró Luisito y fue que se lo hizo, que la varilla del ultrasonido, es una varilla así más o menos, que tú sabes que gel resbala, porque gel es algo gelatinoso y eso, y cuando le cogieron los testículos de Diga, que hicieron así, él rebaló. Y ya de paso le miraron las amígdalas a Diga, que tenía las amígdalas con problemas. Y tú no has visto que Diga canta con la voz más fuerte. Porque es así. Sacó un nuevo tema, sí. Sí, claro. Sí, ese número que tiene con León y todo. Bueno, me tiene que dar un por ciento de algo porque yo ayudé. Tú dices que es mentira. Ella dice que es mentira. Mira la foto. Yo le hice un ultrasonido a Edica, pero yo no puedo dar información de qué tipo de estudio fue. No, ella no puede decir nada, pero Edica, que es mi socio, me lo contó. No, ya eso si Edica te dijo, ya eso. Tú ves que ella tiene en la mano el aparato. Mira ese moño, Dios mío. Tú ves la mano. Ay, coño, qué moño más lindo. Ay, ya, quiten ese moño, quítalo. Sí, ponme la foto con Edica. Esa es la de la rodilla. Este no tiene problema ahí. Ponme la de Edica. Tú viste que eso lo que tiene en la mano es azul, eso. Sí. Es el aparato. Ese es el traductor. El traductor. Y en la otra mano estaba agarrando lo otro. Porque no, es el dedito, mira el dedito así. De, porque está Edgar está diciendo, es chiquito, lo tengo chiquito. No, Edgar está así diciendo, para la foto yo, caballero. No me hagas caso. Bueno, Carlito, ya está bueno ella. Fíjate que Babylone sacó una línea de tabaco. ¿En serio? Sacó. Mano, seré ya. Sacó. Coño, Babylone no sacó una línea de tabaco. Si el otro día salió y caminando por los. Porque le dijeron el médico, cuando llegó el resultado del ultrasonido de los huevos, le dijeron que el humo de tabaco era bueno para recogérselo. Y entonces sacó una línea de tabaco. No me quieren creer. Claro, tienes a Micho loco, viejo. ¿No te da pena? No me quieren creer. Oye, ya cuando uno llega a cierta edad, Micho, ¿no? Ya cuando uno llega a esa edad, ya. Algo, ya no me digas nada. Estoy en la mejor etapa de mi vida. Dios mío. Estoy que voy a cumplir 66 años. ¿Te has hecho un titi? Me siento de se siente. Es eriza, mira. Me siento de 64. Te lo juro. Me siento de 64. Ya yo sé cuando va a llover en Miami. Me da un dolor aquí. Y yo digo, ahí viene un cambio de tiempo que joder. Oye, pero qué rica la temperatura. Qué rica es la vejez. No. La vejez es rica. Lo que uno no se puede sentir es viejo. Esa es verdad. El alma y el espíritu es lo que no se puede envejecer. Así mismo. Yo siempre se lo digo a todo el mundo. Te lo aplaudo. Claro. Te lo aplaudo, yo le digo a mi hijo, cuando tú me ves a mí con el café con leche mojando el pan, ingrésame. Claro. No, eso yo no lo hago ni muerto. Y hay gente joven. Hay gente. No. A mí no me gusta. No puedo ir. Tampoco se me va. ¡Ay, Dios mío! Que me da mucho pan. No, sí, pero por poco se me va otra cosa. Y dije, no puedo. A mí eso me da asco, no me gusta. ¿No te gusta? El pan así me dio un café con leche, a mí eso no me gusta. Mi abuela lo hacía. Ay, eso a mí no me gusta. Mi abuela mojaba así el pan, le metía una mordida, pero no tenía dientes. Ay, Dios mío. Se le chorreaba todo el café con leche. Se le iba. Pobrecita mi abuela, coño. Se le iba todo. Coño, no se unen de mi abuela, no va. Se le iba todo el café con leche así por el lado. Porque así sacaba la dentadura. Cuando aquello no había dentro del estudio, no era eso. Y como meterlo en un vaso. Mi abuela que tenía un pomo plástico. Y agua con bicarbonato. Echaba ahí la plancha y hacía así. Y así se lavaba los dientes. Para eso, sí, claro. Se dio los dientes, Blanche. Se dio los dientes. No. ¿En serio? No me quieres creer. Es verdad, porque yo conocí gente que hacía eso. No me quieres. Ya, Dios mío. La gente de México te está quemando. Hay gente que dice que le gusta eso. Ya me imagino. La gente de México te están quemando. ¿Eh? Sí. Ese es México. Porque en México. Es área 05. Empieza con 0, a ver, 047, el área code. México. Me están diciendo
que eso es rico. Alguien me está escribiendo y dice, es que la leche es tan rica. Y entonces digo, bueno, está bien. Dice, y mojarla me encanta. Es lo que me están escribiendo. Ay, Carlito. Con pan. Y mojar el pan. Como ya, eso. Ya, Carlito. Yo no. Ya, Carlito. Yo ya como tostada. A mí me gusta todo duro. Tostada. Tostado. ¿Te gusta todo tostado? Tostado. Ay, Dios mío. Mira, vamos a ir a los viernes para donde está Micho ahí en Miami Lakes a bailar. ¿Verdad? Mira, quiero bailar los viernes. Los viernes a las 12. No, casi loco, Micho. Tengo que llevar un galón de ibuprofeno. No puedo. Yo voy a estar viernes para allá. Tira tu pasillo. Un danzón. Coño, ¿te acuerdas? Danzón. ¿Desde cuándo yo no escucho un danzón? Ahí en la escuela nosotros somos danzón y tú. ¿En serio? Claro, sí, lo que estoy tratando es de recuperar la cultura. Porque la gente piensa que nosotros lo único que bailamos es reparto. No, todos los géneros musicales. Totalmente equivocados. No, en mi escuela mis niños aprenden a bailar de todo. Además, que dan clases de ballet, dan clases de contemporáneo, dan clases de folclore, dan clases de hip hop, dan clases de todo. Coño, qué bueno. Ah, Micho, me escribieron aquí que te están esperando. ¿En dónde? ¿En dónde lo están esperando? Ah, sí, verdad. Sí, tengo otra cita ahora. ¿Tú tienes otra cita ahora? No, pero espérate. Coño, espérate, no te vayas, Micho, espérate. A me despedirte por lo menos, me dejas aquí empancado con esta mujer ahora. Ahora tú te vayas y empieza. Ahora como tú te vayas. No, ya se me había olvidado, ven. Ya te está escribiendo. ¿Y por qué te escribe? No, déjame aquí, tira el mercado. Hasta a esta hora tú tienes todavía appointment. Sí, claro. O sea, que esto es una locura. Sí, una locura. ¿Qué tú te piensas? Esto es una locura. Bueno, nada, los viernes hay que irse para Miami Live a bailar con Micho. ¿A qué hora? Te quiero, mi hermano. A las 10. Te quiero, hermano. Muchas cosas buenas, éxito que vendrán muchísimos más. Gracias por la invitación. Gracias, no, Micho, por venir. Este estudio es tuyo cada vez que tú gracias, quieras. Gracias, Anaí, por traerlo. Cada vez que tú, la que mandó un mensaje fue Anaí, ¿no? Sí, Anaí me escribió. La Anaí está aquí, ella está aquí con nosotros. Aquí en el estudio, sí. No, pero tienes otra cita. Son las 2:30 de la noche. ¿Eh? No, claro, ya, mijo. Ya estoy pasado aquí. Y no, y Micho es muelero. Digo, le gusta hablar. Es muelero. Es muy muelero. Muchachos. Es muelero. Le gusta hablar. He hablado, que no te puedo explicar. No he parado. Le gusta hablar. No, hermano. Mira, se te pusieron dos pomes de agua ahí. No, sí. Yo pensé, bueno, nada, espero que hayan pasado un rato agradable con Micho. ¿Qué? ¿Qué dice? El micrófono mío. Es que ya me lo estaba quitando, pero dale. Ah. Ya me estaba quitando el micrófono. ¿Eso tú no lo haces en otro lugar? No. No, mi vida, ya me estaba quitando el micrófono. Dale, Carlito, termina que Micho se tiene que ir. La que está pura es ella. Ella la que está pura. No, mañana me levanto a las 6 de la mañana. Ay, ya bien, ya, ok. Buenas noches esta mañana, vamos para carajo, ya. No veo el miércoles que está Dale Pututi acá con dale nosotros. Dale Pututi va a estar el miércoles con nosotros. Y el viernes va a estar Dale Pututa. Entonces vamos a estar aquí gozando toda esta semana. Los quiero mucho, no te duermas que te voy a llamar ahora y... No, tengo que llamar a ¡Que viva México! ¡Tengo que llamar a México! ¡Hija de chica! Tengo que llamar a México. Nos vemos, cabrón. Los quiero mucho.